Venido. La abuela venía a reivindicarse. Ok, vamos a darle. Ya, hasta 7 y 5. 7 y 5 comenzamos. Solo que tengo que darle unos minutitos para que la gente llegue, loco. 7 y 5, 3 minutitos más. Deca, yo quiero jugar con Benjas, vamos a dobletear todos los juegos y vamos a ganar 80 puntos por partida. Esto es así de simple. Esta es la mafia. Vas a Ponernos ganar juntos con nomás. Benjas y vas a ganar Ponernos juntos 80. nomás. Bueno, Sí. puta, ustedes sí creen muy bien en el poder de la amistad, ¿no? Esta es la mafia del MMR. Abuelo, ¿cuánto rank estás ahorita mismo? La carta es una quejita que te has hecho Kami. Sí, supongo que estás mintiendo porque ya llegaste a 9-3, 9-4, ¿verdad? Estoy 8-9. Estoy subiendo poco a poco. Ahí, Tengo ahí. recuperación. Tú, Mariano, ¿cuánto tienes ahorita? 9, peloncho. 9 pelocho. Ah, no, ayer perdí a la noche un doble down. Sin, no intencional y estoy 8-9-6. Oye, escucha, hay gente de Oh, Risa. shit. Ahorita entró gente de Risa. Está Vitaly, está Pacas, Moose, Panda, Sí. Machito, Taker Mía también juega bien, el Yadom, Stock. Hay gente de Risa. Van a salir buenos dotas hoy día, parece. Sí. Parece que van a Bien. ser buenos dotas. Parece. Sí. Ves, justo llegó la Latroni también, que es top 1. ¿Ves? Tenemos que darle unos minutitos, loco. ¿Qué pasa? ¿Por qué Ya, pelota? ya estoy listo para que me ponga a acomodar en el equipo, tranquilo. ¿Ah? ¿Quieres jugar con Mara? Listo. Dile a Mara que entre. ¿Dónde está la bomba, Pedro? Ojalá la No, no, bomba. no le digas, no le digas, tranqui, está bien. Él va a entrar hace un momento. Bomba, están solicitando a Madara. Dile a Mara que entre a la liga. ¿Quién me está solicitando? Mariano, ¿quieres jugar con Madara? No, 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 te agradezco. ¡Madara! Llegar, él va a llegar, él va a llegar, ¿Vas a tranquilo. entrar a la liga? Mañana que juego contigo, dile. ¿Qué? Tranquilo, bomba, él va a llegar a su Ya momento. voy ¿Qué a draftear, ya dice? voy a ¿Va a draftear, dile. entrar? Ya va a hacer los equipos, que entre, dile. Sí, va a entrar, de ahí entra, dice. Puta madre. Listo, listo. Comenzamos con los equipos, listo. Bueno, gente, comienzo a mover a todos para los dotas. Estén listos, ¿eh? Ahí comienzo a mover a la gente. Bueno, escúchenme, Ya. gente. A ver, ¿qué matchups quieren ver el día de hoy? Mira, tenemos de medios a Long, Darmado, Benjimón. ¿Quién más está por acá? La Latroni. Puta, hay un culo de medios. Pipi. Hay un culo de medios. Díganme, ¿a quién quieren ver de medio? De medio, primero hay que armar el matchup de medio. El matchup de medio, de medio. Quita tu sponsor y lo voy a poner acá. No puedo quitar mi sponsor, digo, ¿qué como, papi? Ya, no, de medio, ¿quién quieren ver? ¿Lala versus Mago? ¿O Sexo todavía no llega? ¿Alonde versus Lala? ¿Pipi? ¿Lalatroni versus Alon? Hay que ver Lalatroni contra Alon o Dar Mago contra Alon. Hablen. A ver. Dar Mago o Salón. Vamos a ver cómo se desenvuelve Alon ya contra Dar Mago. Vamos a ponerlo. Team 1 Alon contra Dar Mago. Vamos a ver cómo se desarrolla Alon contra Dar Mago. Quiero ver si ya creció ya. A ver, vamos a ponerle de off en ese Dota a Smash y Vitaly. Vamos a hacer un Dota reciazo, mano. Y con nuevos también, con dos nuevos, ¿ok? Vamos a ponerle de 5 a Panda y a Domi. Vamos a poner también. Ahí le falta ya. ¿Quién va a ser? Lo vamos a poner los cuatro que sean nuevos, ¿ya? De 4, nuevo. JPC, que es casi 10K de 4. Acá está, uno nuevo. Oye, JPC, una pregunta. JPC, una pregunta. ¿Tú eres nuevo, verdad? ¿O eres alguien conocido? JPC, ¿te puedes mutear? Hermano, JPC, ¿cuál es tu nick? Papi, ¿no vas a jugar? Listo, hablamos. ¿Y Adobe, tú lo conoces? No. Mira, le iba a dar la oportunidad de que se meta un dotazo, no está, hablamos. Mano, le iba a dar la oportunidad y no está, ¿ya ven? Le iba a dar la oportunidad a uno nuevo. A ver, acá está otro nuevo por acá, está Chaika. Ya, damos la oportunidad a Chaika a que se desenvuelva de 4 y vamos a dar la oportunidad a. ¿A quién más? ¿A quién más la oportunidad? Otro 4 versus. No, un 4 que sea nuevo. Puta, solo está CRO. CRO. ¿A cachetes? ¿A pacas?
Le falta su carry. Ahorita pongo los carry, espérense. Vamos a hacerlo con CRO, ok. Ya, porque son nuevos. Solo porque los son nuevos. Ya, de carry. Aquí pongo calle. Y acá ya hay dos nuevos. Vamos a poner de carry a Pacas contra quién. Pacas de carry contra quién, dígame. Pacas contra quién. No, Héctor no está. Héctor no está ahorita. Héctor no está. Héctor está en la del torneo. Está. ¿Dónde está Foco? No está ni Foco ni Wits. ¿Dónde está rankeando? No está Foco, no está Foco. Por eso digo que van a demorar un toque en llegar. No hay como un carry así para ponerlo contra Pacas, weón. No está ni Foco ni Wits ahorita, weón. No hay carries recios ahorita, weón. O conocidos, por así decirlo. Está DCMC. Oh, no hay carries, weón. No hay carries. Burning. Tiene que llegar. A Burning lo ponemos. Burning es nuevo. A Burning. A Burning. Argus. Argus ya me han dicho que es bueno, pero todavía no entran. La gente va llegando, por eso les digo. ¡Parker está baneado! ¡Mierda! ¡Parker! ¡Parker está baneado! Oh, no, Yadomi tiene un culo de puntos. Yadomi va a jugar al otro OTA. Acá lo va a meter a mi causa que está arriba, que lo he visto. Que está Moose. Yadomi tiene un culo de puntos. Me acabo de acordar que está top. Ya vamos a meter a un carry. Vamos a meter a Burning, a ver cómo se desenvuelve, ¿eh? Vamos a meter a Burning, a ver cómo se desenvuelve. No, pero ya qué chucha, ¿sí? No, está bien, está bien. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, tienen 3 jugadores nuevos. Capi, escúchame, créale su lobby Team 1, ya están, por favor, ¿ya? Ahí voy, ¿Por qué voy, me voy. cambiaste? Porque tú estás top en la liga y Panda no tiene, perdón, Moose no tiene muchos juegos. Allá. Escúchame, Capi, créale su lobby, por favor. Ya fue. Ya, ahora vamos a poner otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quién se salió? ¿Quién se salió acá? Falta uno. Ya volvió. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ahora, en el otro Dota va a estar, a ver, en el otro Dota va a estar otros medios conocidos, la Latroni, Team 2, la Latroni contra, la Latroni contra quién, contra Blessed, contra uno nuevo, no, la Latroni contra quién puede ser, Teca, contra Ñengo, Teca, dime, ¿qué pasó? Dime. Moose está en un ranked, le faltan 10 minutos para terminar. Creo que lo conoce ya Domino Moose. Ya. Busque salga para todos ya. You call my name? No, no, not you, No, bro. me. Ah, okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Este, 8, teca, 9. teca, teca, ¿estás? Dime, ¿qué pasó? Este, dice que Moose está en Dota. Ya está, ya lo moví, ya moví. Créale el lobby nomás. No, no muestra la contraseña del No, lobby, es. Teca, está mostrando todo. Nos acaba de ir, o sea, dice que está Ya, en una partida. escúchame, ya, sí, ya está, escúchame, cambia la contraseña del lobby, cambia la contraseña. Lo que acaba de crear. Sí, cambia, cambia, y baja, ya está, cambia Moose por Yomi. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quién salió? No entiendo. Alon, ¿por qué he hecho eso muy bien, Alon? ¿Un talón? ¿Un talón, ah? ¿Eh? Se movió Alon. ¿Dónde chucho está Lon? Vamos a meterlo a la Latroni contra Pipi, ¿eh? Que los dos Esto se están. levanta, Lone, dice. No, contra Siren. Vamos a meterlo a Siren, que no juega mucho Dotas. Vamos a meterlo también a Sliding acá. Vamos a meterlo al abuelo de Offlaner, ¿ya? Que está 11k. El abuelo para balancear contra Madara, pe mano, de ley. El abuelo contra Madara. Y vamos a meter de 5. Papita que lo pidió Madara. Ahí está, papita. De 5 con. Oye, Teca, mago, mago, digo, Alone no va a jugar la primera partida, dice. Ya, Alone no juega la primera partida. Entonces tenemos que meter a otro. Llego Que Mina, pongas pues. otro medio ahí, nos dice. Entonces vamos a poner a Dark Mago contra Lala, ¿ya? ¿Qué fue, pe viejo? De armado contra la Latroni. Ya. Acá abajo faltan dos medios. Siren va a ser contra. Pipi tiene muchos puntos. Siren contra Ñengo Flow.
Siren contra Ñengo Flow. Tiene muchos puntos, Pipi. Está top. Tenemos que dar oportunidad a los que no tienen tantos puntos. Pero igual va a jugar hoy día, ¿no? Le falta. Ya tiene 5. Le voy a mandar esto que ha hablado. Para que juegue ya Team 2. 5. No te vengas ahí, pe viejo. 1, 2, 3. Ya le falta 4 y carry. Ahí está Minus. Le voy a mandar a Minus para que balancee. Team 2 de carry. Y a Benny de carry. Listo. Y le falta 4. Voy a mandar a Demon. Y al Millo. Pancho, en Team 2 hay 10 ya. Crear su lobby, por favor. 2, 3, 4, 5, Hemos 6. movido, ya estaba bien. Sí. Ya. A ver, otro. Arcano de offlaner. Team 3. Ah, no, el chat. Oh, el chat sacro también estaba ahí. Bueno, no lo había visto, pero. Para la próxima, pe chatito ya. Va a meter otro otro acá el chato. Otro otro. Acá también hay gente buena, ¿no? Acá está Pipi. Team 3, Pipi. Pipi contra Benjimon. Team 3. Acá lo va a meter. No, contra Blessed. Blessed tiene más ranked. Blessed tiene más ranked. Pipi contra Blessed. Jericho de 5. Team 3. Chaka de 5. Team 3. Elayne de 4. Team 3. Smokro de 4. Team 3. Espérate, voy a hablar esa hueá de. Espérate, Sacred. Team 3. Ryu, Team 3. ¿Y a quién falta acá? Acá falta Carries, ¿verdad? Sí, falta Carries. Ok, acá está. El Micho Team 3. 4, 4. Acá están los dos 4. Micho y Sladin. Uno, no, dos, tres, cuatro. No, le falta cuatro. El Micho salió. Entonces vamos a meter a otro de cuatro. Punta cachetes. A menos que quieran jugar con Taiga. Le voy a preguntar. Ahí está Samson también. Ahí está de carry Samson. Lo voy a meter a Samson. Junta a todos a mi boy. Genial. Amigos, una pregunta. Ay, mira, de posiciones 4, acá falta un posición 4 en este lobby. Están disponibles Taiga y Cachetes, pero si es Taiga tiene que ser NA. A ver, ¿tú qué dices, Blessed? Uno por uno, por favor, Blessed. ¿NA con Taiga o Perú con Cachetes? Dime rápido, Blessed. Para cualquiera, Papito, te he dicho no, por favor, hermosito, uno. ¿Taiga o Blessed? O el otro, dime. ya está, ya está, ya Ya, tu bomba. está, ya está, ya Pipi. cachete, dale cachete, Ryu, cachete, cachete. Samson, Yo. you want to play with Taiga en INA server o you want to play with Cachetes? Is a new player in Peru. Whatever you want, man. No, no, Choose the best. we are voting, bro. You need to vote for Oh, one. man, I'll play for Taiga. I can play Okay, with Taiga. you Taiga, Chaka, okay. Cachetes. Ya, tú Chris. ¿Ya armaron o todavía? No, me estás llegando, no, tú no estás en el Dota, me espero en general, pero que está armado acá ya. ¿Cómo? ¿Acá está Acá, armado? sí, acá está armado y acá hay dos medios ya. Ah. Ya, escúchame, ¿quién más falta? Ah, no, Taiga, la hoja era Taiga, Sly no responde, pues entonces se mutea, supongo. Solo este Dota es en Norteamérica, por si acaso. ¿Qué? Ha ganado. Está chistoso, está chistoso. Escúchame, ya, Taiga, you play here, ok, bro, in mute, Taiga. Yeah, where I play? What team? Ok, escúchame, no, what team no, this is one lobby, ok. Bro, Taiga, I receive, ok, look, I told you something, ok. Everyone knows you're good player, ok, but you need to talk. Peruvians understand what you're talking, but they want you to talk, ok. You don't need Sure. to you don't need to play in silence, you need to talk in the game, so they don't cry, Yeah. okay? Sure, I captain them, no worries. Taiga, my friend. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stock se fue de acá, no, Stock está arriba. El que falta 5, 5, Taiga 4, Sladin 4. ¿Qué le falta acá? Le falta un carry recio, ¿no? Le falta un carry recio. Contra Sammy Boy, Pato, ¿no? O mi Dios Juca Hook.
¿Mide Jucajugo o Pato? ¿Cuál lo manda, Jucajugo o Pato? A Jucajugo o Pato. Pato, ¿no? Para que sea nuevo, para que se desarrolle. Pato, ¿puedo mandarlo a Pato? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, Chávez, sí, si le creas su labio acá, ya son 10, ya, por favor. ¿Qué fue, Pompinchu? Oye, Mus, ya vas a jugar, ¿verdad? Sí, sí, go, ya está ya. ¿Alguien de acá que no...? Ya voy a mover, ya se ve. Ya vamos a mover a Mus de 5, este se ve a Team 10. Mus de 5 contra... Puta, ponéis... El chavo está ahí, bien, preciso el chavo. Ya, vamos a mover ahora de Capi a Capi de Team 10 contra Naoji o Arsen. ¿Quién tiene más ranked? Capi, ¿quién está top? Naoji está top, así que va a descansar. Arsen no está tan top. Arsen se va porque Arsen no está tan top. Arsen, Naoji tiene que descansar un poco porque está con mucho beta jugado. A ver, ahora faltan carries ahí. Ahí se vira Argius. Y se va a ir de carry. Dice, sí, Bukaju, gente. ¿Quién tiene más puntos? A ver, espérense. Carry. Dice, sí, 13. Bukaju, 14. Ok, dice, sí, se va entonces. Team 10. Me falta medio. Ok, ahí se va Chris. Minos, ¿qué fue con el lobby que estaba? Con el Dota, ¿qué pasó? ¿Por qué te subió? Minos. ¡Estás muteado, Minos! ¿Qué pasó? Bueno. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué Minos? ¿Por qué Minos ha subido? Porque se hace el FK. Para no jugar acá. Ya, listo, lo voy a decir. Bueno. Minos, ¿estás ahí? Ya no está. Ya, Team 10. Le faltan dos. Un carry, ¿verdad? Sí, un carry que no sea Minos. Y de carry no hay ni uno, pero solo falta Minos, weón. Solo falta Minos. No, no está TFK, está FK, no está ni de stream, ¿verdad? En Team 10 le falta dos medios. Hay que vaya Chris con Benjimón, supongo, ¿no? Claro, Chris. Team 10, Benjimón que también es medio, Team 10. Benjimón, Chris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá solamente le faltan un carry, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le falta un carry, ¿verdad? No, ahí están los dos carries. ¿Qué le faltan? Dos cuatros nomás, ¿no? Dos cuatros. Acá hay un cuatro cachete siquiera. No, por si acaso, si no te metí este OT es porque estás top en la liga y ahí tienes un culo de juegos, te aviso nomás. Sí, normal, tranqui. Ya. Igual con el resto, estoy dando la oportunidad a los que tienen menos juegos, así que tranqui. Mientras va llegando gente, se va armando o después del BO2 y ahí vemos. A ver, Capi, el Team 10, Capi. ¿Cuánto Capi? Pepe. Allá. Panchota, ¿le creaste su labio acá? Sí, falta que entre Cucajú. ¿Cuál es? Ahí está, pues, prueba 23 en general. Ya. Oh, ¿quién es ese que se ha puesto el nombre Parker? 1.10.7. No sé, banea, lo pienso. Ya, no tiene rol. Parker 1.10.27. Dime, gordo. Espérate, necesito que le creen el lobby al Team 10. Oh, balancea. Balancea y go. Al Team 10. Ah, decisión era. Al Team 10, créale, ya está cantado. Ya. Anda al Team 10, Pancho. Ya, aún hace y ahí se rompió ahorita. Chocolatea, pero chocolatea. Ya está chocolateado, ya. ¡Gordo! Dime. Mi carry está en ranked. O sea, mi boy está en ranked, viejo. ¿Qué onda? Me está transmitiendo, mira. Bro, ¿yo en ranked? ¿What the fuck? Un strike fuera. Escúchame, esperen un giro. Gordo, oye, ¿eso de Kira no estaba baneado? No lo han baneado, pruebas insuficientes. Ya, pensé que lo habían baneado. No quieren votar a la gente, no son malos.
¿O cómo hacemos? ¿Lo van a esperar un Sajiro? Porque sí, no hay... espérenlo porque no hay otro carry también arriba. En general no hay, ¿eh? No hay carry. Está FK Minos. Hola, bonito, petiso. ¿Has ido a hablar? Oh, mi causa, ¿qué pasa, mano? Vamos a mover acá. Team 6, Team 4. A ver, Team 1, Team 2, Team 3, Team 4. Team. Ya. Listo, ahora tengo que. Ontaku tipo. Sí. Y. Yo vení. Ah. Ya, escúchame, ya están acá todos, ¿no? Sí. Creo que sí. Pero. Daimaku. Ok, Q tipo, escúchame, ya se armaron todos los ranked, ya están todas las personas, ahora sí. Hay un dote, vamos al dote de Pacas, pues, que le he puesto contra los chibolos nuevos. A ver, pues, a ver cómo le va a Pacas. A ver, ahí está, ya comenzó su dote, ya comenzó ya. A ver, ¡lánzala! Voy a compartir ahora sí con buena calidad, gracias a Mr. Choco. ¿Cuál gracias, eh? Tienes que dar, ya tú sabes, ya su... Vale, tengo que dar. A ver, gente, ¿se ve bien? Espérense, voy a mover mi pantalla. Espérense, acá lo achico un poco. Acá lo achico un poquito y ya está. Listo, comenzamos con la partida, gente. Para los que no saben, vamos a presentar los equipos. Lo voy a decir rápido. Están jugando la Latroni medio contra Dark. No, el equipo de Reddit está la Latroni, Chaika, que jugador nuevo, Pacas, Smash y Yadomi. Abajo está Vitaly, Panda, CRO, Burning y Dark Mago. Dos jugadores nuevos por equipo. A ver qué tal, cómo van. Ahorita están jugando Dark Mago contra el Latron y medio, Cutipo. Estos son los equipos que hemos formado el día de hoy. Eso es lo que has preparado hoy día. No te he preparado, son los que han llegado ahí al Discord. Hoy día no se pudo armar nada porque hubieron dos jugadores pro player que no podían porque están de viaje. O sea, han salido. ¿Acho? Han salido. Uy, entonces, este va a ser uno de los otros más decentes del día, gente. Vamos a ver qué tal en la línea de medio de armado. ¿Un ban Parker? Mando, pero el feo ni siquiera pedí un ban, weón. La gente quiere que lo banee a los feos cuando no ha pedido ni disculpas. Si se disculpa, normal, que entre siendo Guti, pero no tengo por qué cagar. Claro. Capitán Player 1. ¿Quién es este? ¿La Snapfire, dices? La Latroni es la Snapfire. La Latroni. Estoy colocando los nombres en mi... En el este. Uy, la Latroni y el Tiny. Dark Mago. A la miércoles, la Latroni con Dark Mago. Está buena, ¿eh? Estamos hablando del top 1. No, top 4. Lo han pasado. Top 4 NA. Y Mago también está top 4. No está en top 4. Dos top 4. Amigos, ha comenzado la liga profesional de Dota. O la liga pro player de Dota. All Star Ranked Match. Solo por Ñoña TV. ¡Ya tú sabes! Uy, en la zona de arriba se va a enfrentar un Ursa con. Junto con un Pugna. Oye, ¿qué tal es esta línea? Esa línea la noto un poco pasiva, no sé cómo podrían matar, porque se supone que la segunda del Pugna habilita que hagan daño mágico, ¿no? Y que el daño del Bulso tiene daño mágico, solo la primera, ¿no? Sé que es un poco pasiva, claro. Pero a pesar de eso han matado, ¿no? Han hecho su kill. Pero también ten en cuenta que el Pugna Spanda han matado 3 kills, los 3 kills han sido arriba. Que... Pugna Spandita, Pacas no lo suelta, Pandita, tienen razón. No, Pacas está en Radiant. Ah, Pacas está en Radiant y sí, el este es el... El chibolo es el nuevo, sí. Top 20, chibolo nuevo. Si no me equivoco, Burning es hermano de Michael. Interesante, ¿ah? Así que arriba está todo tranquilo. Medio también está súper parejo. Mira, la Latroni con 17 en la hit y el Tiny con 20. Y me acaban de decir, viejo, oe, entra viejo, espérate un momento con la pantalla dirigida que hay unos problemas. La bomba no acepta la party hace una hora, dice. ¿Qué está haciendo Jericho? No entiendo. Se está loqueando, mi causa. Déjalo ver si está reaccionado. TFK, pero lo voy a llamar. Llámalo, Cholo. Mientras tanto, te comento que la zona de abajo de Plasma Field, bastante bueno. Un Morphling peleando. Y ahí está Pacas con su Morphling. Este posición número 3. Este es Pacas. Y los muchachos, que estamos. Estoy colocando los nombres para que ustedes lo puedan ver. Ya sepan de quién se trata, ¿no? Yadomi con el Clockwork. Interesante. Yadomi posición número 5, Xiaomi. Oh, cuidado, le van a colocar esta Tailing. En problemas, amigos, enfrentándose a Tuscar. Flood Mafia nuevamente a punto de caer. La Fair Blood. No hay Fair Blood. Está en toda la cosa. El kill a favor del Razor. Y esto lo ha terminado. Morphling, cuidado en problemas. Waveform, Adaptative Strike.
Y acaban de matar a Yadomi y los mandó con pacas, ¿no? Yadomi sí, con pacas. Yadomi está con pacas abajo. Un Van Parker, dice la gente. Gente, ya sabe, mira, agresividad arriba, tipo. Y la... ¡Oh, agresión en contra de Castor! Wow, termina matando a Panda. Panda es el pugna, pero el Underlord es el problema. Llega Yadomi, lo secunda. Oh, oh, Blood Grenade. Batería Sound, se quiere meter con todo. Power Cuts. Ojo con esto, está arriesgando demasiado. Pero el Fire Sound haciendo el propio Earth Shock. A punto de caer, amigos. El nuevo, el novato, el nonato. Y esto es todo para él. Termina consiguiendo el kill Yadomi, pero va a costar la vida. Tuska regresa con TP a la parte de top. Apoyar la línea. Y esto es interesante. Lo acepta de nuevo. Te llaman otra vez, creo que Inteca. Y aquí el Lizwell haciendo lo propio a punto de caer el Tuskar. Va por el lado derecho. Oh, oh. Muy buen kill de parte del profesor Smash. Smash, posición número 4. Escúcheme, Pancho Capi, por favor. Meta un 5 al Dota de Chaka, que está jodiendo, por favor, Chaquita. Necesita un 5. ¿Lo van a matar Smash? Oh, lo van a encontrar. Sí, lo levantaron por los aires. Lo levantaron por los aires y ahí estaba Darmago haciendo lo propio. Primera rotación de Darmago, buena, efectiva. Mientras el Atroni sigue medio FK. Antes me acuerdo que iban por el Atraven en el Astaire. Ahora están yendo por Tritz. Un Van Parker, gente hermosa. Si Parker quiere que lo desbanee, que me hable al inbox y yo lo desbaneo. Si se pide disculpas, mano, todo merece una segunda oportunidad. Yo no tengo problema, créanme. Si allá, están que tratan de pelear por él. Claro, Parker, normal. Hay que aceptar que a veces uno se comete errores. Pues si tiene toda la disposición, ¿por qué no? Claro, no hay problema con eso. Pancho, ¿metiste un super 5 al nota de la bomba? La bomba regresó, le cortó la soga. Ya cortó la soga, listo. Y ahora están por la runa en minuto 7, es un stackcito ahí en la runa. El Grimstrom, ¿quién es? La runa, Yadomi le quitó la runa, qué buena. ¡Uy! Oh, buena con el porco. ¡Ay! La chapó bien, buena. Pimba, Snowball, no, se va a tener ahí. Mi profe. Pero el pit of Malice, el pit of Malice, solamente hazle tiempo, hazle tiempo, hazle tiempo, perfecto, de parte del profesor Smash. Lo van a querer matar al mago, viene el ganso, Jutipo, uy, Jutipo. Uy, con todo, amigo, se va a lanzar en la cara de Armago, el todo blancha, no hay manera de responder, y consigue el kill de Armaguito y su respectivo Tiny, que ya sabemos cómo juega el Tiny, ¿no? Sí. Uno de sus, y arriba, mira, sus seres más estilados. Oh, oh, lo van a caer otra vez. Firestorm en peligro de Warrior Iswell haciendo lo suyo. Pidas mal y se a punto de caer. Termina cayendo el nuevo, el novato de esta arena. Mientras que Pandita se quiere sacrificar, también se sumará a la acción Tuskar. Otra vez en contra del Mortimer. Que se la trae haciendo la propia vaca. El Pandita no puede hacer nada utilizando el Nether Blast. Tampoco le funciona. Y Smash. En este caso no ha conseguido el kill, lo consigue la Latroni. Esto era lo que te decía, ¿no? Dime. Arriba no tiene mucha sinergia el Ursa con el Pugna. Te das cuenta que el Ursa entra agresivo y no tiene follow up y se muere. Sin hacer nada, no hace nada. No tiene mucha sinergia. Con Tuskar tiene mejor sinergia. Parece que sí, ¿eh? Salta, utilizado el pido mal, tiene que guardar tiempo. ¡Oh! Los atrapa a los dos. Inkswell, cuidado con ese Phantom Embrace, termina explotando. ¡Oh! El Inkswell explota. ¡Snowball! Pero Firestorm. No sé qué tiene este problema. Sí, ya está muerto el Grimmstrong. Lamentablemente se lo lleva el novato. Lo que me he dado cuenta es que este Ursa es bastante agresivo. ¿Te has dado cuenta? Te pega, quiere matar. Sí. Te pega, quiere tepar. Quiere matar. Cámara de Choco. Sí, ¿no? ¿Cómo era el comando que me dijo Choco? ¿Te acuerdas? Ah, ya, te lo pasó al privado. En verdad, ¿no? A ver, déjame poner el comando. Te lo pasó al privado. Poquito, me lo pasó al Discord Mr. Choco, que nos mintió ayer diciendo que iba a entrar a la Among Us y nunca entró. Ah, verdad, Choco no entró a la Among Us. Estaba haciendo algo, seguro. Sí, ahora está ocupado, Choquito. Choquito ahí. Pero no, no sirve. ¿Cómo era? ¿Con qué letra? ¿Con la K? No. Ah, no, pero... Ah, listo, listo. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. ¿Quién era el Grimmstrong, Cholo? El Grimmstrong. El Grimmstrong es Chaika. Mira, acá en este OTA hay dos jugadores nuevos. Chaika. Y CRO. Chaika y CRO. Son los nuevos. Los he metido para ver cómo se desenvuelven. CRO, CRO es el Ursa. Ah, el Tuskar también. El Tuskar. CRO, el Tuskar CRO y Chaika es el Grimmstrong. Jugadores nuevos ambos. Mira, lo bueno que tiene Daramado que siempre juega este héroe es que ya lo tiene, o sea, lo conoce a la perfección, ¿no? Y sabe su movimiento, sabe su timing. Con este stack va a tratar de llegar a la daga. También, está en un buen timing. El Ursa, a pesar de que han muerto dos veces, está top network, ¿ah? ¿Eh? Y Paca, ¿cuánto han muerto? Una nomás. Te atrás del Ursa. Pasa que el Ursa llevó 3 kills. Gordo Bello, por favor, banea a los EPPs de Parker. No hay problema, mano. Parker es un buen jugador y tiene buenos fans. El tema es que debe cambiar su actitud nada más. No tiene problema. Bueno, tus fans pueden estar acá y no hay problema. A nadie incomoda, ¿no? Todos tenemos fans. Sí, es cierto, es cierto. Eso no hay problema. Pide con Bamba, quiere. Uy, le dice a tu tipo.
Electronic conecta con todo Chaka, tratando de hacer lo propio en contra de Razor Inswell, bastante bueno de parte de Yadomi, sin embargo Snowball le quiere salvar la vida. ¡No! Detonar los Power Cups, amigos, bien ahí por parte de Panda, pero no es suficiente, van a terminar cayendo Scatterblast en toda la cara y Yadomi contra Panda. Un duelo interesante en la zona de abajo, le están haciendo mucho espacio a Pacas. De momento, aquí Quinteca. Y pues, ¿cómo lo ves? ¿Parejo el draft? En cuestión de draft, ¿cuál te parecía un poco más chévere? En cuestión de draft me gusta más lo que tiene Radiant. Tienen iniciación, tienen un... Creo que me parece un mejor carry al Alien contra el otro equipo. El Morphing es bueno contra el Razor. Me parece que me gusta más el draft de Radiant, de verdad. Otra cosa, Kutipo, hoy día en la madrugada comienza el SL, ¿no? Hoy día en la madrugada, así es, amigos, no se lo pierdan. Vamos a estar ya con la SL Birmingham, si no me equivoco, es el torneo oficial. Tenemos ahí los representantes, está Heroic, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Está Heroic? ¿Qué otro equipo está ahí? Déjame ver, no recuerdo muy bien, ahorita te lo digo. Saliendo por la Battlefield. Comanche juego de 2 horas. El Comanche está jugando rank, no está jugando en la liga. Comanche no le dice la liga. No, ayer tampoco estaba, ¿no? OG, me dicen que está OG. Parecía que Timbaud no iba a estar en OG, pero al final estuvo, lo metieron, ¿no? Sí, confirmaron su alineación. Eso sí, reemplazaron al coach. ¿El coach? Sí. Colocaron a otra persona. Main Tournament. Aquí está. Heroics de Sudamérica. Está el Extreme Gaming, el campeón de la Elite League. También está G2A. G2IG. Oh, te lo cuento después porque acaban de encontrar lamentablemente el Razor. Sí, Vitaly en problemas. Puede ser todo para él, amigos. Está muerto. Darmago le toca a Smash. Pero van a encontrar la Tony. Bien ahí el Pido Man. Y sin embargo, la avalancha hace el propio Firestorm. Quiere comprar tiempo. El Toss también lo hace. Lo lanzaron contra el Lucia Warrior. No fue suficiente. Llega ya Dami por el lado derecho. Utilizado aquí el Rocket Flare, no es tampoco. Mira esta pendejada. Mira esta pendejada, tipo. Tú ves estas dos cosas. ¿Alguno te parece Sentry? Mira. ¡Allá! Este Sentry. Se parece a mi ranking. Está fedeando, cholo. Ese es Straiga. Este es Ward, ¿verdad? Me equivoco. No, son Sentry los dos. ¿Son Sentry? Los dos son Sentry. ¿Cómo sabes? Si acá dice Junior Owo. Son Sentry los dos. Porque tienen el ojito arriba. Pero los dos tienen. Espérate. ¿Sí? El Sentry tiene el ojito azul, el Ward no tiene ojito. Ok. No tiene ojito azul. Mano, se me vio, parecía, pensé que era Ward. No. ¿Quién es el Ursa? El Ursa es un jugador nuevo, hermano de Michael, que es el jugador. Michael todo el mundo lo conoce, ¿no? Entonces, es el hermano de Michael. Es actualmente top 20, es 10.8, si no me equivoco. Y le estamos poniendo a prueba contra Pacas, ¿no? A ver qué tal se desenvuelve. Mira, veamos qué tal se mueve. También la persona tiene uno arriba, que es lo que siendo. Usualmente hace el Morphing, ¿no? El Morphin te presiona la torre arriba y luego se va a la jungla y sigue farmeando. No había visto, hace tiempo no había esta build como la que está haciendo Paca, ¿sabes? Sacar a Dragonan, primer ítem. No lo veía hace tiempo. Siempre veía que todo el mundo iba por Vladimir. Sí. ¿Por Vladimir? Sí, por todos sacaba Vladimir al Morphin. ¿Te parece loco, no? Sí, pues. No, sí, todo el mundo le sacaba Vladimir al Morphin. He visto bastante Vladimir. Bueno, ahora de los ranked, ¿no? Ay. Porque sí, no ha ido por Morbid más tampoco, ¿no? ¡Oh, hookshot! Fallado. Se salva. Pero va a ir por Quinteca. Me acaban de decir, hoy Quinteca, dile que a Richie. Deja que Richie Caster castee con Kutipo. Yo no sé quién es Richie Caster, la verdad. No he escuchado de él. ¿Lo conoces tú, Kutipo? No sé. Creo que sí. Creo que ha narrado en la Elite. No, en la Elite no estaba. Pero estaba en torneo de SB, si no me equivoco. No lo conozco, la verdad, ¿verdad? Uh-huh. Uy. Y acá, a ver, si bien es cierto, el equipo de Raiden tiene un poquito de... Tiene un poquito más de asedio, ¿no? Sí, porque tiene ya más agresividad, que... claro, tiene el hookshot, el greenstroke, tiene el besito del snap. Mira esta win de la Latroni. Midas difusa. Fusal. Midas difusa. Fusal con Midas. ¿Y por qué? Por el... No. Bueno, de todos modos se combina con su Lear Shedder, ¿no? Pero... Lear Shedder, pero... Para nada, es strike. Gente, este es un strike. Definitivamente es un strike. ¿Tú crees? Sí, eso es extraño. No puedes sacar Midas ni Fusel en esta liga tan importante en el mundo. Pero a ver, en cuestión de last hit, ¿cómo van? ¿Le ha ganado la línea a Darmago? No, tampoco. Están parejos, están ahí. Están parejos. Ni uno se ha matado, ambos están bien. O sea, están bien. En línea general está bien. Oye, pero va a ir por Hurrican. Sí, está que se prepara para su talento 20. Más que nada, se prepara para el talento 20. Es bueno
por el tema del Razor y contra Ursa. Cuando el Ursa te salta, no tienes cómo irte con la galleta, pero el Ursa te llega a chapar, pero con un Hurricane y galleta no te coges, igual que el Razor, te mete su static, se llama, ¿verdad? Ah, si está su link, static link. Ya, te mete eso y le usa su Rakan y te vas, ¿no? Es lo bueno. Ah, por bueno, ese lado. Soy sí. Caster, invítame, Crush. Está su madre, eres caster también. Ah, todos se volvieron caster ahora. Hay un mercado grande, ¿te acuerdas que estábamos hablando la vez pasada? Sí. Bastante se están metiendo así para ser caster. Es que ya la industria creció bastante, pero también. Sí, la industria creció bastante, hay muchos caster nuevos, ¿no? La verdad es que yo no sé mucho de caster nuevo, pero sí he visto a veces cuando entro a ver posts así de SBE. Bueno, ahora creo que esa es la única organización que hay, ¿no? Acá en Sudamérica sí, es claro, la única. Cuando entro veo caster, analistas nuevos, ¿no? Entonces como que todo el mundo está que se manda. A ver, ¿qué dice gordito? Yo soy caster, jálame pero la pinga, dice el masquito. Puta su madre, qué gracioso. La caga. No se olviden de darle like, de seguirme. Estoy en Kiko ahora, ya aprendí Kik, cholo, ya aprendí. Claro, los que quieran apoyar a Cutipo, ahí vayan a apoyarlo, apoyen a Cutipo que está narrando la partida. No le cuesta nada abrir otra pestañita, gente. Así que ya saben. Ahí claro. Para que llegue el programita de Kik y pueda cobrar sabor. Rico, peón. Fácil, ¿ah? ¿Eh? Habla, véndeme tu caña, una vez nomás. ¿He visto el video que Choco ha pasado? Bueno, ¿ah? Se ve bonito, se ve pulenta, ¿eh? Rico, peón. ¡Uy! Se da el smoke, Sí. Y ahora, ¿a quién tendrían que agarrar primero? ¿Al Morphling? No. El Vacas es un poquito difícil, ¿no? El Morphling igual siempre va a estar con 1200 de vida, 1300, cuando esté en una zona peligrosa, ¿no? Están tratando de buscar a alguien, pero no hay nadie en el mapa. Es un smoke para nada. No lo van a poder conseguir. Igual Vitaly sigue corriendo abajo. Todos están farmeando. ¿Dónde estamos ahora? Lo van a lanzar al de Adonis. Al amo ya de Romo. ¡Hala! Oye, pero a ver. Dime, ¿qué pasó? Es que el problema de Ursa es que cuando entra la batalla ya no puede salir, ¿no? Pero y ahí se combinaría bien Panda, pues, ¿no? Con el Light Drain tratando de regenerarlo, pues, ¿no? Claro, claro. El Pugna igual es un muy, muy buen pick, ¿eh? Me acuerdo que hace un tiempo todo el mundo piqueaba Pugna y ganaban sus gotas. Es un pick muy bueno. Te cura todo, ahora también tenemos que recordar que te cura el mana, weón. O sea, ahora te cura mana, vida, es muy completo el héroe de support, ¿no? Allá dice la gente que pongas el yape, pon yape, porfa. Pásame tu yape porque yo borro todo lo que tengo. Ah, ya lo pásame. Ahorita te lo paso. Soy caster, pero para sordo, dice Troy. Rico, sí, pero. También cura mana, gente, también cura mana. El Pugna cura mana. El Pugna, cuando tienes el HP al máximo, empieza a curarte mana. Y lo nerfearon porque lo usaban en combinación con el Storm Spirit. ¿Ya no cura mana? Uy, si es de edición Cutipo, dímelo, no, dímelo, Cutipo. Oh, le van a encontrar lamentablemente super amigos. Power Club, se tuvo acá a la plancha. Lo mandaron hacia atrás, esto fue bastante bueno. Snowball para poder escaparse. Sin embargo, caen a manos del Pita Malice. Mi profe, Cookie. ¡Deja el tuyo que quede, mi profe! Esto puede ser todo para él. No, él todo lo mataron hacia atrás. ¡Y la plancha! ¡Usa Warrior! ¡De parte del equipo Myers! ¡Acaba de responder! Sin embargo, Waveform, por el lado derecho, cuidado con eso, está Tilling en contra de las manos de aquí, Shadomi, y no es suficiente, Pido Malice, el entradita Ruizor, trata de poner respeto, pero el Ursa Warrior llegó a emparejar la situación, amigo mío, y es que estaba fuerte, ese combo estuvo muy mortal, ¿ah? Sí, buen combo por parte de Daer, y justo llega el Ursa a castigar, llegó gente a barrer, pasa para acá tu plata, mate y me voy, y esto es... Lo que debe hacer un carry. Llega, mata y se muere. Ahí aprovecha todo el tiempo en farmear mientras los enemigos reviven. Y completa su Ursa. Si saca un PKB 18, va a estar bastante fuerte, ¿eh? Va a estar muy fuerte esta Ursita. Me gusta cómo gusta este chibolo. Cómo gusta, perdón. Cómo juega este chibolo. Me agrada. Me gusta. Me está jugando muy bien. Está jugando muy bien el chibolo. Bueno, eso sí. Para tener un rival como Pacas, está jugando muy bien. Y abajo lo mató Darmau y a Domi. Profe, No, el profesor no está jugando carry, el profesor está jugando su Underlord. Underlord, y está bastante bien su Underlord, ¿ah? ¿Eh? Sí. Lo va a mandar por WhatsApp. Sí. ¿Quién es el Ursa? El Ursa es un chibolo que se llama Burning, es top 20 y es el hermano de Michael. De repente uno de ustedes lo conoce, otros no lo conocen. Les repito para lo que ya están llegando los equipos. La Latroni, un jugador nuevo, Pacas, Smash y Adomi. Abajo tenemos Vitaly, Panda, CRO, Burning y Darmago. Y ese es los equipos que están ahorita, es un Dota picante. Igual abajo hay más Dota recios, o sea, cuando acabe esto no vamos a ver otro Dota recio. Hay varios Dota recios, muy buenos Dota hoy día. Uy, lo van a iniciar Darmago, buena Darmago. Y se escapa, bueno. Darmago, buena de parte del Burning. ¿Me mandaste tu QR, Cutipo? Sí, te lo mandé por WhatsApp. WhatsApp, a ver. Ay, que no puedes abrir WhatsApp ahí en pantalla, no, no, ya es normal. Ay, ay, ay.
Igual voy a aprovechar para mandar saludos a la gente. Saludos, dice Alwin Wilfredo Pastor. Que la liga nunca acabe. Saludos desde Ayacucho City. Ahí está para la gaseosa. Gracias, papu, con estos senos sobrados. Ya está, ya. Dejaré de comer atún hoy día, bien. Y Paquitas, ¿cómo va en su farta? Yendo por esa build de Filafectera, no sé cómo. Yo digo Filadelfia. ¿Qué es su Filadelfia? Filactery. Ajá, ese ítem y Kanda, ¿no? Todos sacan ese ítem. Uh-huh. Sí, ese es el reemplazo del Ethereal. El Goto yo no lo puedo joder, gente. ¿Saben por qué? Porque el Goto ahorita no está dedicado al stream ni nada de esas cosas. Si el Goto estuviera en stream, yo lo llamo. Pero ahorita está enfocado en ser competitivo, en competir, en buscar en equipo. Y no lo puedo distraer, ¿me entiendes? Es como ahorita. Yo sé que Tito ya está de viaje en ESL, no lo voy a llamar, ¿no? Hay que, dejarlo hay que dejarlo que se concentren en sus cosas, ¿no? Pero, o sea, ustedes que tenganlo por seguro que apenas el Goto vuelve a streamear, yo lo voy a llamar todo el día, si no quiera. Que... Porque ya sabes que está, pues, ¿no? Está en la movida. Claro, pero ahorita no, no hay que distraer a la gente. También considero, muchachos, que no es tan sencillo. Salir de una organización es como que te quedas... Y es que tienes que pensar bien cuál es tu siguiente paso, pues, ¿no? Claro. Sobre todo al nivel competitivo que él está, pues. Tienes que pensar bien qué es lo que haces. Regresarte, o sea, te quedas. En su caso, es muy fácil, creo, la decisión lo que él debería hacer. Y creo que es lo que está haciendo, ¿no? O sea, yo me voy a Europa, me voy 9.9, creo que se fue ni 10k. Y actualmente está 10.5, ha tenido un buen performance. Que digamos, no el mejor, pero un buen performance con Nigma. Entonces, lo único que debería hacer él, y espera tu momento que se dé la pelea, dar bajo iniciar, Cutipo, dímelo, 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 dímelo. Sí, lo van a encontrar al Latrón y el todo lo mandan hacia atrás, cuidado con eso, la plancha, en todo el caso. Wow, qué gran kill que le acaban de conseguir. Y no es el único, ya no visten problemas, lo pueden encontrar cerca de la muerte. Aunque tiene la Glimmer Cape y no hay detección de parte de Dyer, ¿ah? Warny se está armando bien, está aprendiendo en Network. Sí, se van a llevar la tierra. Es que lo bueno que lo que ha hecho el todo el lote es genial. Llegar, consigue kill y se va a farmear. Esos son los carries, un estilo bastante que favorable, diría yo, ¿no? Ese estilo casi siempre funciona. Llegar, matar, correr, no arriesgar. Hay otros carries que le gusta pelear así y demás, ¿no? Y es un estilo que ya no se está viendo mucho, ¿no? O no, tú lo estás viendo no, más seguido. No, este estilo antiguo, pero bueno. Un estilo modificado, como... una variante. Claro, pero era tipo Héctor, algo así, cuando agarraba, farmeaba todo y entraba, iba y se volvía a farmear, una cosa así, ¿no? Allá. Está jugando muy bien el chibolo. Bueno, como te decía, el Gotito, su decisión no es tan difícil, ¿no? Porque como te digo, él en lo personal ha subido su ranked, ha subido su nivel, tiene trayectoria. Uy, espera un momento que Darmago entra. Ay, lo mató. Bien, bien colocado por parte de Pacas. Termina acabando con la vida del Tuscar de Crow. Y ahora, cuidado con eso, no hay avalancha, no hay Taz. Buena pregunta, ¿el Static Link con Char cancela TP? Sí, no. No, sí, no, cancela. No cancela. ¿Cancela gente o no cancela? No, no, porque no. Sí, cancela TP. ¿Cancela? Ves que es acción, pe. El TP se cancela cuando tú realizas una acción. Y la acción del Static Link es que tú te muevas hacia él, pe. Gente dice con Shark. Claro, con Shark, con Shark. Un huevón dice, lo hace tetear más rápido. Este que huevón. Ah, ya, le da más corriente, dice eso. No sé, juego, no juego Dota. Puta madre, no juego Dota. Debería ser hoy, pero tienes que regresar, pe, ya sabes. Hoy día el abuelo ha dicho que quiere sacar como sea. Tiene para dobletear todos los rankings que vaya a jugar. Tiene que recuperar tiempo perdido. No sé, yo juego Mobile Legend con Leo. Oh, ¿verdad? Leíto, ¿no? ¿Cómo está Leo? ¿Está hoy día para que juegue, no? Debe estar descansando, a veces descansa. Fin de semana es sagrado. Mira, va a entrar a todo de armado. Pues más tiene problemas, ¿ah? Leíto, lo mandan, no, lo dejaron en el mismo lugar. Pero mal, Leíto, bastante bien, quiso anticipar a los super, pero casi la Vega Mestre, le puede costar caro. Utilizando los Power Cocks encima, amigos, el Soul Whip. El Soul Mine hace lo propio. Aishar lo acaba de dejar. Uno contra uno. Parado sin polo. En contra del Ursa Warrior. Prende el Rage. Quiere escaparse la Cookie. Mortimer Kisses. Corte, corte, corte por el lado derecho. Pido Male y se planta el seco. Y el equipo de Rage ya tiene una buena posición. Y le van a encontrar. Dar Mago. Glimmer Kale. El por los aires. Firestorm. Otra vez. Pido Male y Power Cut. Le pusieron el combo completo. Y la milanesa. Sobre la mesa y el equipo de Radiance hace una buena gala de sus habilidades, esto, todo por el Ursa. Esto de acá, que se ve, esto me ha pasado varias veces, lo que ha hecho Darmago, ¿eh? Tú crees que tiene, mira, tu 7 de Darmago, tiene mucho daño, ¿ok? Tú crees que puede volar al support, pero cuando los support tienen estas dos cositas, es imposible que lo mate con Tiny. Esto le da mucha resistencia mágica y esto es vida, o sea, Darmago su mente, pasó, lo mato y me voy. Entró y no le bajó ni, no lo mató. Y se fue. Sobre todo la Glimmer Cave, ¿no? Sí, suele pasar. Gamer, que pucha. Dice, saludos para Francisco Maita. Ponte, ¿qué? Ponte polo. Ah, es que estoy...
Estoy sin polo, peón. Estás sin polo. Sin polo, peón. Claro, es que hace calor acá. Ahorita tengo calor. No sé, sí, estaré con el cuerpo malo, seguro, pero tengo calor ahorita. A ver, vamos a poner el QR tipo, gente, para que lo apoyen los que quieran. Apoyar. ¡Gracias, gente! Espérense. En general, la gente está bastante alegre. Oye, ¿y ahora? Y en la hora de nuestra muerte, amén. Estamos, recuerden que está Burning, hermana de Michael, como Hard Carry, enfrentándose en este caso Pacas del otro lado. Ha ido una línea con un Pug, una Ursa Warrior. No le ha ido mal, tampoco le ha ido bien. Ha estado neutro, creo yo. Ha habido buenas batallas, sí, pero no ha sido una victoria de la línea. Cuidado, lo van a encontrar a Crow en problemas. Pacas se acaba de convertir en el Rage Static Lane, bastante bueno. Plasma Fields está muerto, creo. Ese Pido Malis, no sé si le llega a dar, pero con la presión que tiene de estructuras el equipo de Radiance, le está complicado las cosas a Ayer, ¿no? Sí. ¿Qué haces cuando te presionan así, Cholo? Mira, estás llamando de armado. Lo no levantaron por los aires, Pido Malis. Phantom Embrace en contra de el Shredder. También la Cookie que impacta a Lixwell. Y otro combo sencillo. Sus cooldowns bajos le permitan hacer este tipo de jugadas. Este es lo malo del Tiny. El Tiny es un jugador muy lento. El Tiny es un jugador que entra, mata y ya. Pero si te das cuenta, acá no tiene con quién hacer eso. Más que con el Ursa, ¿no? Porque el Ursa está que farmea, más que nada, más que matar. Entonces el otro equipo sí. No, full magia, full stun y no tiene BKB. Hasta que no consigue el BKB, va a estar complicado, mi causa. ¿Y cómo juegas contra un Morphling, ah? ¿Eh? No hay Beasel por el lado de Dire, ¿no? Bueno, te dije, o sea, la condición de win para mí la tiene Radiant por dos motivos, porque es Morphling contra Ursa y Razor más que nada, que es counter, el Morphling es contra Razor por segundo hasta que saque su link en dos. Y también por tema de jugadores de experiencia, ¿no? En general es como que Radiant debería ganar esta partida. Agarra a la Beba, no se lee el QR, a ver, déjenme ver. A ver. O sea, mentiroso, yo puedo probar acá, no mientan, ¿eh? Ya saben, gente, si quieren apoyar Q-Tipo, ahí le yapen. ¡Gracias! Lo que quieran, yapen. Ya saben que ustedes, si tienen 10 céntimos, 20, imagínense que a 6.000 le mandan 20 céntimos. Ahí suma, todo suma, mano. Vamos a ver. Todo suma, papu. ¡Uy! Está llegando, muchas gracias, Joseph, Diego, el Félix, saludos. Saludos para Q-Tipo, Joel Johan también, Anderson, Eric. Saludos, Q-Tipo. Saludos para el Broster. Gracias, Sebastián Bernardo. Y Picha también te va a decir gracias, Pacas. No se puede morir aquí el profesor. Se va a poder escapar utilizando el gate del portal. Gate, no. Utilismo. Se acaba de estudiar totalmente solo. Estaba aquí el profesor Smash, Pido Malis. Y no fue suficiente para poder escapar. Pero mataron a Pacas. Esto sí le puede costar mucho, ¿ah? ¿Eh? Esto sí es un dolor. Ahí se agarra, gente. Ya está. Ahí está perfecto. Ahí está, muchas gracias. A ver, ¿y cómo va el Dota? Ahí está, ya le voy a dar Pecas, gordo salado. ¿Por qué salado? Porque lo mataron a Paquitas. Esa build, mano, que cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Yo me pongo a pensar ahora. Antes se veía, entra nuevo a matar sin dash. No puede hacer sin dash, no. Bonito. Pero bueno, al menos lo intentó. ¿Cómo cambian los tiempos? Ahora, mira, el Morphin lo arman con Hurricane Pike, Kanda. En mis tiempos era con Link, Manta y esas armadas, ¿no? Las épocas. Material. Sí. Ethereal te iban de golpe, ¿no? Uy, verdad, pero antes iban de golpe por el Ethereal. Eagleson. No, pues sería muy antiguo. Era muy antiguo. Ese Ethereal es del 2013, 14. No, muy, muy viejo, era muy corto. Ahorita el mago entra. Lo van a levantar. ¡Oye! ¡El León Lebón Crim! ¿Qué pasó acá? ¡Se confundió! Y aquí se entra. Este Razor acaba de entrar en la parte de la backlane. Static Link, muy interesante. Le acaba de colocar el Static Link justamente al Snapfire para que no lo golpee, para poder rasquitear en contra de los supers. Se va a escapar con el tipo defensivo. Snowball se puede convertir. ¡Canda! ¡Oh, brutal! ¡Amigo mío! ¡Eso fue en el plácito para Pacas! ¿Panda le colocó Tirio? Si mándalo con lo que tengo, lo ayudó a morir. No sabes lo que ha denunciado, gracias al apoyo de la gente. O ya sabes. ¿Qué ha pasado? No sé. Voy a estar sorteando una PC Gamer para todos los viewers el día del final. ¡Hablas, güey! Vamos a sortear una PC Gamer el día que se entregue el premio, por si acaso, gente, ¿ah? ¡Rico! Va a haber una PC Gamer. Esta vez sí se va a entregar porque ya no soy scammer. Esta vez sí. El ganador va a venir el mismo día que se premia. O sea, la idea que yo tengo es ¡Uy, le cancelaron con este amado! ¡Qué buena por todos los flancos! ¡Power Cut! ¡Ya esto es lo que te mereces! ¡Darmaco! Termina cayendo. Interesante, ¿ah? O sea, la idea es esta. Que los tres ganadores de la liga, el top 1, 2, 3, vengan a mi casa. Hacemos un stream, una chelita, conversamos. Les entrego su premio a cada uno. Y ese mismo día venga el ganador de la PC, ¿no? Y que les entregue su premio a todos.
A ver, el premio caso... es para los 5, ¿no? A los 5, no, 3. No, son 3. Top 1, 2 y 3 de la liga. Ah, ya, 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 ya. Y si no eres de Lima, en el post está bien claro que yo te pago tu pasaje a Lima para que vengas de premio. Eso sí, solo, para gente, solo es para gente de Perú por esta oportunidad. No voy a pagar un pasaje en avión y de vuelta, va a ser muy caro, ¿no? Claro, así sí. Que de otro país va a ser, me complica, pero la gente de Perú. Si ganas de ir a otro país y tienes un amigo que vive en Perú, que venga él, ¿no? Ya. Ah, también, también, claro. A recibir el premio por ti. Gordo, ¿por qué metes tanto floro si no vas a cumplir? Puta, hermano, si tú no crees participar porque crees que no va a cumplir, dale, deja, no participes y otros tienen la oportunidad y van a ganar. Y van a ver, sé que es verdad. Es cierto, es cierto. Y ya cuando entregues la computadora vas a estar diciendo por qué no participé. Bueno, bueno, ahí viene la entrada. Uy, le canceló. Uy, te roce, se perdió Rocha, Cutipo, dímelo. Power Cox, cuidado Snowball, ha utilizado el dash también, llega el profesor, Firestar, en toda la cara, prende la BKB, se acaba de meter contra el Power Cox, Roshan se acaba totalmente solo, el pide males por el lado derecho, está con Glim, plasma fiel, paca ese problema, no, Razor prende la BKB, empieza a morfear, Glimmer K, no va a poder escapar, TP defensivo se va a poder ir, sin embargo, utilizando aquí el Bloodstone, no, perdón, el Leather Blast, hace lo propio, Soulbound, regresa nuevamente Razor, cuando el YouTube de Mephrey, no, desaparecieron a Razor, ¡Ursita! ¡Brutal, Ursa, bueno, este problema! Mientras salto el Life Drain, hace lo propio dentro de Roshan. No hay nadie que le pueda ayudar. Llega el profesor Smash. Snowball lo van a encontrar. One Rush Boy. Él le va a meter a Proxy. Se equivocó. Se equivocó el objetivo. Quiere matar a Roshan. No es suficiente. El pide Maris en toda la cara. El profesor acaba de caer. No puede pelear. Roshan está muerto. Y el equipo de Reyes pierde la chance. ¡Wow! Pero checa qué gran dota está que se meten, 19-22, 1K de ventaja, está que se sacan la mierda, más balanceado sí. No puede estar. ¿Hubo buyback? Dime si hubo buyback, el show recap, muéstralo no, por favor. No hubo buyback. ¿Hubo buyback, no? Nadie hizo buyback, no. Simplemente dejaron Roshan, perdieron la pelea de Napa. También esa es muy buena de Vitaly, Vitaly entró con su Blink, buena decisión de sacar a Blink, entró, apenas vio que Pacas morfió, perdón, usó Wavefront, se metió a quitarle todo el daño, muy buenas de Razor, pero, de Vitaly, muy buena. Pero yo pensé que se había escapado, porque lo vi con BKB, ¿te acuerdas? Con BKB y TP. Sí. Pensé que se había ido, pero se dio la vuelta al parecer, ¿no? Y después ha regresado rápido. No, gran juego. A pesar de que se confunde, ¿ah? ¿Eh? Oh, no, ya no, mi guardar, yo tuve más friend, please. Mira. Come back, Hookshot. And he can live, no, maybe not. Life Drain, okay. And Carrot, be careful. Oh, it's a Tiling. And left the team Reino. I am Scott. En toda la cara, I Shard. Y esto es todo para el pobre de Yadon. Bueno, que me están preguntando, si eres menor de edad, papi, si tienes 10 años, 12 y ves y participas, pueden ganar. Cualquiera puede ganar, no importa, ya les dije. Y como les digo, otra cosa, yo ya no puedo ser un scammer porque todas esas cosas traen karma. Y yo no puedo ser un hombre carmeado. Ya pasó mucho mi karma en la vida, así que ya eso de karma, estafa, ya quedó en el pasado. Entienda, mierda. Y si no quieren, los que no creen, no participen para que la gente tenga más posibilidad de ganar. Así que mejor para el resto. Gracias. Oh, pero tú ya sabes, ya ahí nomás me pones a mí como ganador y ya pongo otro nombre. Oh, ¿de verdad habrá gente que haga eso de ponerlo ganador? ¿De poner ganador? Sí ha pasado, o sea, por lo menos sí han habido denuncias. Me acuerdo que a uno en México, un pata en México que dijo que iba a sortear no sé qué vaina, yeah. Supuestamente sacaba un número al azar, pero luego se le vio que cambió por un bloque de texto, un bloque de notas, y ahí decía cuáles eran los números ganadores. Ya los tenía. Yo vi que mi Comanche un tiempo estaba sorteando carros. No, ni cagando. Sí, gente, Comanche sorteó carros, ¿no? Camioneta, carro, me parece. Yo el único loco que conozco que sortee carros es Philip. Después, o sea, no conozco a nadie que sortee carros. Uy, mira, todo armado. Ay, todo armado. Uy, perdí la BKB, demasiado temprano de aparecer. Phantom Embrace, continúa todavía. Nether Blood. El hookshot de la muerte, que termina fallando. Sin embargo, el Soulbind hace lo propio. Mortimer Kisses. Se aleja del peligro. Plasma Field. Tienen el queso y... ¡Oh, no! Pacas totalmente solo. Ay, Cross. Se habrá confundido. Adaptative Strike. Termina retirándose. Usa Warrior, pero está solo. Y el resto del equipo lo acaba de dejar. Burning. Sí, no, Burning. Burning. Puede ser que sí. Está Tele. La mandaron por los aires. Pacas en problemas. Waveform. La acaba de quitar el éxito de Immortal. Y esto lo ha terminado. Continúa la segunda tanda. Llega aquí. Otra vez el Usa Warrior. Pid of Malice en toda la cara. Plasma Field. Se llena de rencor y de ira. Otra vez el Inswell. Force Stab. Quiere controlar a alguien. Snowball para salvarse la vida.
Kidama, en contra de Snapfire, no, en contra del profesor Blade Dagger. Sin embargo, ya está el nivel 20, Lil Shredder, por parte de Snapfire, encima de la avalancha y el Scepter levantado por los aires, Plasma Field. ¿Cómo batalla que estos muchachos? Está T-Link en contra del profesor, de los jugadores de la izquierda, de los defensivos, sí, continúa con la batalla, el Iswell, lo volvieron, Ethereo, y eso le ganó las cosas a Pocas, les facilitó la tarea aquí. Definitivamente, Pugna, Nether Blast, pero esto van dos veces, Cholo, ¿ah? Sí, sí, van dos veces que lo salva. Uy, mira, dentro de Machito, de Mash se pagó, no se pagó. Mash, what are you doing? Van a seguir, sí, van a seguir. Y Paca está llegando también, a Paca llega ahorita en breve, Van a seguir. Y regresa, no creo que tanto, no tienen cómo retroceder. Oh, le van a encontrar a Panda. Matrix Owl, Static Link, Power Cops. Bien, va a poder romper el Blast. Sin embargo, la Blade Dagger. Y de Malis. ¡Una avalancha! ¡Maseo! ¡Fue bueno! De parte del equipo de Dyer. Trata de escapar con la Cleaver K. El Toss no es suficiente. El Tree Grab. Ahí está Pacas. Lo imprimaron. Lo imprimaron, Cholo. Lo imprimaron. Trata de morfear. El Cantras con propio. No hay Wayfor. Tiene Wayfor. Tiene Wayfor. La avalancha. ¡No muere! ¡No muere! ¡No muere! ¡No! ¡No! ¡Lo acabó! Se quedó atrapado contra el espada y la pared. Se lanzó mal. Eso es claramente un strike. No. Misión. No forció mal. Le tiró un Rick and Pike al Razor y el Razor creo que tenía el link. No. Acá su Wayfor. Su Wayfor estaba. No, la Wayfor, Cholo. La Wayfor. Checa el Wayfor. Mira, checa el Wayfor. Mira. Era para que la acá, pero creo que le quedó mal. Mira, ¿ves? Ah, sí, también. Sí, sí, a eso nos referimos, pues. O sea, el Pike iba a arreglar todo porque lo iba a elevar a él y al Razor lo iba a dejar en el low ground. Pero y el Machito también que no use el Leo, ¿verdad? Los deditos ahí, está gordito como mi dedito de Machito. Es que el Razor también es... El Razor es un héroe que es un poquito difícil también de piquearlo porque es muy rápido, tiene mucha velocidad. Sí, pero ese jugador es como Vitaly, como Smash. Le gusta jugar en el héroe, ¿no? Son buenos monsters. Es que tiene que gustarte ese héroe para jugarlo, ¿no? ¿Tú qué dices, Tao? Sí, en verdad el inicio es bien aburrido porque solo farmea. Lo divertido sí, cuando tiene ítems. Claro, cuando ya tiene ítems es chévere, pues. A cualquier core se puede solear, pero en este Dota el Morphin sí lo... O sea, lo que pasó en la pelea de Roshan, ¿no? El Razor le chupó daño y el mismo Morphin también le comenzó a chupar daño al Razor y lo terminó matando. Saludos para Agustín Gabriel, saludos para Carlos Eduardo, salúdame Cutipo, dice... Dile a Quinteca que si me puedes banear. Uy, hay gente ya que está. Hermanito, en mi canal, papito, así me vengas si y me des 100, 200 subs, no te voy a desbanear nunca. El que se va bañado se va para siempre. No tiene precio en un ban. No se desbanea. Por eso yo le digo siempre: hay una diferencia entre joder y malcriado. Los malcriados, los que insultan, no hay un ban. Jodida, la joda está aceptada. Hola, Arana, tu profesor. Lo chaparon con mi profe. Sí, lo van a encontrar. Avalancha, el Toss. No, Static Link está muerto. Tiene el Shard aquí. Ya. Parece que no. Lo podía haber salvado con los Power Cocks demasiado tarde. Jetpack para poder escapar por el lado izquierdo. Y acá la pregunta de examen de admisión de Dota, Tao. Si estás tepeando y el Razor te pone Static Link, te cancela el TP, ¿cierto? Si tienes Shard. Ahí está, a ver, Tao. ¿Qué cancela? El Static Link. Está tepeando. Explica, está tepeando. Está tepeando, ¿ya? Viene un Razor que tiene Shard y te pone Static Link. ¿Te cancela el TP? Yo pienso que no, porque no es un stun, ¿no? Yo también pensé que no, pero la gente dice que sí, ¿no? ¿Cuál será la realidad? Vamos a probarlo aquí, ¿ya? Yo ahorita lo testeo, no se preocupen, en lo que configuro mi stream. Ok. Y aquí estamos, tiene que defenderlo, es poder Rey Hookshot, bastante bueno, lamentablemente lo acaban de encontrar Darmago. El problema se queda atrapado, sin embargo, le avisa al Blade. También el Static Link hace lo propio y le acaban de quitar damage. Glimmer K, Lulifire encima de Pacas, quiere escapar, quiere correr, la beca a veces le va a poder terminar en cuestión de segundos, pero no es suficiente. Plasma Field, Darmago, hay problemas, Force Staff, Ashar, trata de protegerlo, Crow, Snowboard, sacrifica por parte del equipo y no fue suficiente, termina cayendo Darmago. Y cada vez las batallas se le están complicando más a Dire. Sí, llega un punto de que ya Paca está un poco incontrolable, ya no lo pueden hacer nada. Si te das cuenta, no necesitas ni BKB para jugar esto también, ¿eh? Y está yendo por Orchid mejorado, por Bluthor, weón. Esa weá no se va haciendo más, ¿eh? En un Morphin sin BKB. Es que también no necesita BKB, no solo tiene el timing. Pero ya está que se le complica el otro a Dire, ya, la verdad. Configura bien la cámara. Papi, yo soy caster, ¿acaso? Yo no sé configurar cámara, estoy como choco, mira. Ahí se malogró. Oye, verdad, ponle el nuevo comando. Ahora sí, se malogró.
Confirmo, no, se, no cancela TP el... No cancela el TP. No, es que no es stun, no es stun, no cancela. Creo que como la acción es que te... O sea, no te hace realizar la acción de que vienes para mí, sino solamente te jala, ¿no? Claro, lo jala el objetivo, pero no lo cancela. Es como que lo absorbe, ¿no? Ajá. Nada más, ya, pero no cancela TP. Ah, la Tron está jugando el Snapfire. Este es un dotazo, ¿no? Así llegas tú, ¿no? Sí, mano, me había quedado jato. Escúchame, en Reyes digo a la gente, la Latroni, un talento nuevo, Pacas, Smash y Adomi. Abajo está Vital y Panda, un talento nuevo, Burning y Darmao. Es un dotazo, es Darmao ahí. Todos jugadores más de 10k, solo con dos jugadores nuevos, ¿no? Y a Pacas le has mandado un Recio, que es Vital, ¿ya? Sí, le he mandado un offlane de Recio como para que se mida, pues, ¿no? Sí, porque... No está con 20, 21, 22, está 10-3 para acá. Tampoco es que está teniendo tan free juego este Morphling. No, tuvo un Dota flojo, ¿eh? Incluso el Ursa le estaba sorprendiendo por todo el Dota, pero ya se recuperó, ¿no? Ahí ya pasa sí. La factura del tema de la experiencia y todo. Mira, va a venir Roshan, mira. Ni se imagina Daira. Este Roshan va a cantar absolutamente todo, pero Daira ni se lo huele, como dices tú, Quinteca. Frío Roshan, ¿qué número de Roshan es ustedes que están viendo toda la partida? Es el segundo, Cholo. No, mira, no, ¿cómo va a ser el segundo? ¡Ah, no! Tercero, cuarto. Tercero, ya. ¿Cuál fue el primero? Yo hasta pensaría que hasta puede ser el cuarto, porque ha habido hay Ursa, pero es el tercero. La gente está que me dice, cacharon al abuelo. Puta su madre, mi abuelo. Hola. ¿Está jugando al abuelo? Sí. No. Mi abuelito. Dice la gente, no le dejes entrar por su bien hasta que llegue a 9.5. Puta su madre. No, mi abuelito. Una pausa respectiva. Un hookshot, escuché un hookshot. No lo agarra. ¿Por qué la gente me está diciendo, Quinteca, regálale un buen micro a Cutipo si su micro se escucha mejor que el mío? ¿Y que el mío? ¿Se escucha feo? Sí. ¿Se escucha feo? Se escucha bien, muy bien. Se escucha bien. Entonces, no sé, es su audífono ese que el man que está diciendo es ese que compra los audífonos en la estación del Metropolitano, ¿no? 2x5 lucas. Es el que te regalan, ¿no? Los que te regalan cuando vas en carro, dices. Ese mismo. Saludos para Axel Daniel, para el Salchipú, para la Gide. Mira lo que dice un hater que viene a decir, ¿y qué pasó con la PC de Trovo? Los $100, papito. Ya, mano, ¿cuántas veces les he dicho que en el pasado me he cerrado con todo? Imagínense, me he cerrado con amigos en el pasado y no me voy a cerrar con la gente que me los agarra de huevo. Mano, el pasado es pasado, el presente. Háblame de 2022 para adelante, no vales atrás porque yo te voy a aceptar. Me he cerrado con la PC, me he cerrado con el parlante, me he cerrado con lo de Amado. Mano, te estoy aceptando. Es aceptar, ya te dije, pues ya no puedo hacer eso, ya no soy así. Ya. ¿Acaso ya, te digo no me he cerrado? ¿Acaso dicho no me he cerrado? No, sí, me he cerrado. Claro, gente, ya si se cierra ahora, ya no, picante, ya no, lo crucificamos. Y ahí sí, entre todos los curamos. Uy, se acaba de morfear, Hurricane Pie, cuidado con eso, BKB encendida. Lo van a tratar de acorralar, sin embargo, prende el Rex, el Bursa, BKB, Waveform. Se quiere ir por el lado izquierdo, sin embargo, empieza el recliqueo pesado. Panda utilizado, el de Creepify no es suficiente para saltar el Iron Man. También el Razor, por el lado izquierdo, pueden encontrar a nadie. Llega el profesor Smash, tiene el Yul Center, lo levanta por los aires. No hay pido malis, hay Sharp, bien colocado de parte de Club Waveform. No es suficiente, Liz, vuelta a poco. ¡Uy! ¡El Gucci! ¡Le falta un poquito! ¡Y el equipo de Radius! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Aprieta con todo! ¡Dígmelo, papá! ¡Porque esto le puede salir de las manos! ¡Uy! ¡Le mataron el mayor! ¡No comete mandar al centro! ¡Sí! ¡Esto es malo! ¡Light Ray se comió el queso! ¡Quiere utilizar el logro del palo! ¡Oh! ¡Termina muriendo al final! ¡Puede pagarse si es que lo desea! ¡No tiene ultimate para regresar rápido! ¡Tampoco Trouble Boots! ¡Le van a dejar el espacio simplemente para que golpee el C de Barracas! ¡Pero eso ahora el equipo! De Dire, que trata de buscar objetivos. Ninja Gear en las manos del Ursa Warrior. El Ursa está yendo a buscar, está molesto. Mira, ya se quitó el Link. Lo chapó. Bueno, tiene modo. No hay forma que lo mates. No. Waveform se va a escapar. BKB, no, es no malo. Esto es malo para Dire. ¡Corre, mira cómo corre! ¡Se lagarto! Y la parte de cabello. ¡BKB! ¡Wow! Waveform no puede ser. Adaptative Strike. Termina matando al Razor. Se convierte en el Razor. Está en Link. Waveform ahora sí. Grimmstroke. Le saben problemas. Sí, le están distrayendo bastante. Power Cuts. Ojo con eso. Ursa Warrior. Glyphfire. Este problema para acá. Waveform nuevamente. Glyphfire. De Creepify. Se quiere salvar. Glimmer Cave. Lo manda hacia atrás. Otra vez el Kanda. Haciendo el efecto. Se acaba de sumar. Hurricane Pie. Otra vez en la casa de Creepify. ¿Cómo sobrevive? Llega la avalancha del mago junto con Panda. El dúo de la muerte sobrevivió.
viendo cómo puede darnos a Warrior. La 3 está coleccionando, la 3 está coleccionando. No llega. No lo va a poder chapar. Ve, cabeza, no, escapa. Lo que tiene que hacer este Use es comprar una Monkey una vez, weón. No puede lanzarse a Paca si no lo mata, no le hace nada. Sí, y él es el único que lo puede matar en este punto. Sí. Porque cada vez que Vitaly se le acerque, Waveform o se va a forcear él mismo. Y no va a pasar nada con el daño del Static Lane. Hay que resaltar también el excelente trabajo de Panda en todas las peleas. Está con el Decrepify tratando de que Morphine termine de concretar estas kills con este Decrepify y el Life Drain. Claro. Que también, también ya era hora ya que no lo pusieran a Panda con Paca, porque estaba tocando muy seguido ya. Le mataron por los aires. Está morfeando. Cuidado, Life Drain hace lo propio. Le está quitando mana. Le está quitando mana. Recordemos que aquí Panda tiene el HP completo y empieza a quitar mana. No HP también. Hay que ser cuidadoso. El Luz quiere entrar por atrás. Míralo. Sí, y eso que no tiene beca. A ver, uy, no, ya, buena, ya se mostró. Y lo puede lanzar. Nullifier. ¿Qué pasó? Se termina escapando un poquito antes, creo yo. Pido males. Si usaba el nullificador, lo mataba, mano. ¿Qué pasó? Pero una preguntita, fue doble force staff, ¿no? Doble force, una force y una igual, force. Igual ¿no? No se mueve si le tiras el nullifier, no se mueve. Y peor si el Ursa lo está golpeando con doble carga y Fury Swipes. Ya estaba muerto el Alatroni, solo se olvidó de tirar el nullificador. O sea, tiró el Abyssal, pero no tiró el nullifier. ¿Saben qué es lo que cuando estaba lo tiro, pensando? Justo hablando de la liga, quería hacer el último día de la liga así, un deventito pequeño entre la gente, así. Pero mano, esa valla es mucha plata, ¿no? Y ya, no sé. ¿Cómo? ¿Un evento presencial? No presencial, sino como armar el estudio, por ejemplo, de compuerta. Te digo, baja tú, Cutir, por si quieres baja Choco, casteamos todo con las cámaras, unos invitados, ¿me entiendes? Ya. O puede ser hasta la Mango Arena con el machito ahí. ¿Sería un puedes hacerlo, alquilas el año, ¿no? ¡Y plata! Lo levantaron por los aires a Crow, lo acaban de encontrar totalmente solo. Y Crow está sacrificándose bastante por el equipo, ¿ah? Ha jugado muy bien. O sea, este es que ha jugado muy bien, Cholo. ¿Sabes por qué puedes hacerlo, Teca? Porque solamente se necesitan laptops o PCs donde... O sea, el más rico que si negociamos puede ser la Mangoleta, armar algo piola y nos daría un espacio piola. Podría ser, ¿ah? ¿Te acuerdas que un tipo cuando casteamos este torneo de Carrillo en Iraoka? La Iraoka, ajá. Y la Iraoka fue ahí nada más. Lo hizo con una laptop, creo, ¿te acuerdas? Una laptop, los parlantes estos para poder hablar por el micro y ya está, mojo. Y a ellos le pusieron un headset con un ruidito blanco dentro de la oído y estaba ya. Oye, el TNT Grab. Uy, lo destruyeron allá dormido. Sí, instantáneo, pero no es el único. Se acaba de lanzar Dharma. ¡Oh, no! Casi muere el Grimstrong, pero no es suficiente. El Dash utilizado, lo sabe. Oh, bastante daño para acá. Le acaba de quitar buena cantidad de daño. Nullifier en contra de Ursa Warrior. Se le acaba el Race otra vez en Power. No puede escapar. Glimmer K y el Toto lanzó a Pacas a la zona de Pelagra. ¡Cuidado! Suyo también está de línea. Está apuntando para ti. Se salva por poquito. Aquí Pacas, mientras Santa Burning tiene que hacer el Sweep Blink. Se va por el lado derecho. TP defensivo. ¿Quién es el Guskar? Acaba de comprarse también el Panda. ¡Ay, ay, ay! Le está costando y qué grandota, amigos. 45 minutos de juego, 29-34. La local de la liga profesional de Dota All Star Ranked Match está comenzando. Gracias a Pigteca. Escúchame, algo que me acaba de decir tiene mucho sentido es que puedo decirle a ESB que me alquile su estudio, ¿no? Y acomodarlo algo más chévere, ¿no? O sea, a mi estilo, ¿no? Podría también ser también, porque ellos tienen todo, ¿no? Cholo, pero ese es fuerte inversión, ¿ah? ¿Eh? No, hombre, pero ahí también le digo que ahí también va su publicidad, su agradecimiento, todo, pero le pago obviamente, pero mano, va a ser unas horas, ¿no? ¿Acaso es un día? Ya, pero ¿cuál es tu final? O sea, ¿te refieres al día final nada más? O sea, el último día para decir los ganadores, todo, y que los ganadores en ese mismo momento apenas acá de la liga, puta, vengan al estudio, todo, ¿me entiendes? O sea, premiarlos, toda la hueva, ¿me entiendes? Claro, y mismo nomás se le manda un taxi, no de Uber. Yo le mando a mi chofer a que lo recoja a todos y todo, ¿me entiendes? Hacer algo bien chévere como para despedir la liga, ¿no? Podría ser, es una opción. Claro, son solo tres, pues, ¿no? Al final solo tres finalistas. Claro, ¿no? Podría ser, ¿ah? Traes a los tres finalistas. Puta, se les hace ahí una que otra entrevista en vivo, se lee algunos comentarios y ya. Ahora, ese día también vas a decir el ganador de la PC. Claro, eso es lo que yo quiero hacer, entregar todo en vivo, ¿me entiendes? Ganar la PC, la premio en vivo, todo, ¿me entiendes? Ah, ya, pues, huevón, entonces esa es la mejor opción. Claro, y ahora gana Foco, Burning y el otro, todos de Bolivia, ¿y cómo chucha se va? Wit, ahora gana Wit. No le dejan salir su jato, y no le dejan salir su jato. ¿No? O
ojo porque Foco está primero, ¿ah? ¿Eh? Bueno, estaba primero, no sé cómo está ahorita. No, hay muchos que tienen muy similar en el tema de los puntos, ¿ah? Vi que Yadomi estaba igual que Foco. Oh, Cholo, y si tienes empate, ¿cómo defines, verdad? Demon también, ya pues se ve. Uno versus uno, peluco, el empate, así se define. Son core, uno a uno. El primero es Yadomi con 18 puntos. Ahí está, ven. Yadomi, a la miércoles. Bueno, réstale uno, bueno, este punto. Demon, pero Demon también tiene 18. Los dos tienen 18. Y lo que tengo casi ya confirmado es que la liga solo va a durar 15 días. 20 mil en floro. 2 semanas va a durar. Está bien, está bien. Sí, 2 semanas. Está bien. 20 mil en floro. Oye, pero si fuera así, entonces te queda solo esta semana para que puedas planear todo eso. ¡Cuidado con Armago! ¡Maguito! ¡Uy, lo acaban de controlar Armago! ¡El problema es BKB! ¡Eso no va a importar nada! ¡Mira cómo pega Pacas! ¡No! ¡Doble Taz! ¡Tiene triple, de hecho! Recordemos, amigos, la triple carga de Taz por el talento, si no estoy equivocado. Y esto le puede dar carta libre para ir al Exo de Immortal, que adivina qué. ¡Adivina quién acaba de llegar! ¡Es Barbero! ¡El Barbero! ¡El Barbero! ¡Ah, se llegó la barbería! ¡Dios mío! Oye, ¿qué pasó? La gente está que dice, llegó a la barbería. A ver. Dice, dice, y los que no son de Lima, ¿cómo van? Eso también, tenemos que ver. No sé. No sé cómo podría ser, pero tengo una semana exactamente para cuadrar eso. Todo eso, una semana tengo. No sé cómo voy a hacer. Ya saben, los gente, que... Tao está streameando en Kick. También está Cutipo, así que si quieren ir a apoyarlo a Cutipo atado, una pestañita más no te cuesta nada, un par de clicitos. Es verdad, favor, dale like, Cholo. Dale nada seguir nomás. No les cuesta nada. Una ventanita. Listo. Para que todos podamos crecer en Kick y todos podamos cobrar sabor y ya. Listo. Bye bye de armado asado. Creo que quieren acabar el juego ahora sí los chicos de Reina. ¡Oh! ¿Qué pasó? El Ursa... Se solió a Mayordomi y lo mandó a la cocina de nuevo. ¿Ya? Esto, eso no conviene, weón. No. Lo están viendo. Lo están viendo. Sí, tiene guard, tiene detección. Kroll lo va a timear. Ticker B5, Aishar. No, impact el Aishar bien. Y ahora mismo ahora aparece. Sí, el Ursa tiene Monkey. El Ursa tiene Monkey. Esto acá puede salir bueno, ¿eh? Ahora sí. Pero... Oh, pero el Underlord no es el que anula prácticamente todo su daño acá. No, porque por más que tiene la alabarda, ya tiene... Y ahorita me están hablando desde Brasil, King Ardín me está diciendo cómo es que juega esa liga. Es 8 mano, dile. ¡Oh! Papi, si quieres entrar a la liga, if you wanna join to the league, just tell me, we play every day, 7 p.m. Peru time, in server Peru, boot ranked, bro. If you wanna play, just let me know and I send you Discord link. Nice English, bro. So fucking good, bro. Nice English. Ah, se está practicando, gordito. Dolido. ¿Opacás? ¿Se metieron con Opacás? Oh, lo acaban de encontrar. Está Tiglin, hace los problemas. Ahora sí lo desarma, Opacás. Ahora sí lo desarma. Lo desarmaron. Deja activar la BKB. No, acaba de perder el inmortal. Se acaba de pagar. De todos modos, el Fire regresa a la batalla de Creepify. Waveform. Ahora sí, Paca, no se puede confiar. Paca, no se puede confiar. Razor. Y esto puede ser todo el 1 contra 1. Pitmalis encima. Y el Scepter levantaron por los aires. Aishar también. El Tribali se va por el lado derecho. Waveform. Corre la Fire. Oh, mi madre. ¿Qué tal? Desglose de habilidades. Pitmalis. Borny solo contra el mundo. Borny solo contra el mundo. Y está muerto. No puede hacer mucho, Darmago. Se viene el live de Darmago. Contra él. Oh, esto es todo. Pitmalis. Tribali no interesa. Y esto es todo para él. Y aquí el que consigue el kill es Snapfire. Esto ya es partida, creo yo. Se acabó el sueño, mano. Mataron bien al Snapfire. Pero, Cholo, ¿por qué? Dos veces matar a ese Morphin con el Underlord ahí detrás es muy complicado. Yo creo que mucho en esta partida influyó que el Ursa no tenga MKB rápido. El Morphin se ha paseado mucho en el juego y no ha tenido cómo matarlo, ¿no? ¡Ganó tu marido Smash, Tao! ¡Listo! Lo sufro yo en el fondo. Queda. Oye, ¿verdad? ¿Qué pasó con tu espalda con el macho? Oye, mira, mano, qué rico Dota. Una hora, casi una hora. Mira ese score. Casi una hora. Mira ese score. 35, 36. No hay palta. Mira ese score, papi. Buen Dota. Estos mismos van a volver a jugar, ¿verdad? Sí. A ver. Oye, pero acá intercambiaron de carries. O sea, Borny se fue para la derecha y Paco para la izquierda. Sí, pero está bien. Yo creo que este Dota está balanceado. Sí, no, está bueno. Lo voy a pasar. Oye, ¿y por qué Darmao es top 3 y la Latrón es top 4? ¿Quién ha venido que ahora es top 1? Eso es lo que no sé, vamos a verificar. A ver, leaderboard. ¿El Latrón era top 1? Sí, él era top 1 hasta el viernes.
Ah, Lumpy. Lumpy ya cambió Lumpy su ranking de Europa. Está en top 1, Lumpy, ahora en Norteamérica. Y el top 2 es un chivolo de NA que se llama RCY. Aguanta. ¿Y cómo haces eso? O sea, de cambiar tu ranking. No, o sea, ellos tenían ranking de Europa. Entonces, cuando ya están jugando mucho en NA o en Perú, se les cambian de región. Claro, el ranking de América se les actualiza. Escúcheme, seguimos entonces viendo la partida acá. Acaban de mandar el RMK, ¿eh? Ha sido un dotazo. Nos vamos de nuevo con este remake y luego chocolateo. ¡Uy, qué rico! Opiniones de Burning. Yo creo que Burning ha jugado muy bien. Ha tenido un buen performance. Lo único que podría ahí como que agregar es que no supo armarse bien la MKB y mal uso del Unifier, ¿no? Era MKB antes y en Unifier debió usarlo mejor, nada más. Pero ha jugado, en general ha jugado muy bien. Es bueno. Burning sí, son pequeños, ¿eh? Pequeños los errores. Hoy, ¿verdad? ¿Y por qué no Vice? ¿Razor no es un héroe de ir por Vice? No, en ese Dota el Razor se tiene que parar, tiene que armar ítems para aguantar cuando el Morphling le chupe el daño. Porque el Morphling todo el Dota va a hacer eso, lo único que hay que esperar es que el Razor se malposicione para robarle daño. A robarle daño. Incluso hay peleas donde le roba daño, pero no lo focusea a él, ya comienza a buscar los targets, porque tiene mucho daño. Pacas. Pacas sí te misó muy bien, mira, y te misó el Hurricane Pike para efectivamente no solamente depender del Waveform para escapar. Entonces, si el Morphling, no, si le roban daño, se forcea y listo. O sales con el Waveform y luego vuelves a pelear. Creo que King Ardi entra al Discord. Dale, agrega a Alexel que es posición 4, ¿ya? King Ardi, si juega, ya ahí le metes. Pero pregúntale cuánto ping tiene en Perú, ¿ah? Me embailalo. No creo que. Tiene 80. No creo que tenga mucho ping en Perú. El ping en Perú es poco. Sí, sí. De Du Brasil, qué ardido Brasil. Ahora sí. Ay, mira ese team de Radiant, qué miedo. Cambiaron los jugadores, ojo, mira, cambiaron. Sí. Ay, abajo a recibir votos, mi profe. De esta no te salva nadie, profe. Mano, pero ¿qué ha sido esa drafteada? Tienen. Mira ese draft, mira el equipo de arriba. Darmago, Pacaz, Panda. Hola, regresaron. Vitaly. Oye, Panda lo volvieron a mandar con Pacaz, no lo suelta, tienes razón. No lo suelta. Pero está Vitaly ahora. Vitaly está ya. Smash lo ha pasado al otro equipo. Si Dyer gana este Dota, mis respetos. ¿Qué, por qué? ¿Por qué dices el desbalance? ¿Por Burning y la Droning? No, porque arriba nuevamente tienen esta línea Pacaz con Panda. Y Vitaly supuestamente es el que le hace el pare a Pacaz. Pero ahora está en su equipo, ¿entiendes? Ah, no, pero es que Panda no ha ido a la partida anterior con Pacaz. Ya sé, Pez, pero por eso mismo. Porque ahorita está Panda con Pacaz ahí. Claro. Y le salí del frente. Ya te entendí. Chuta, está el profesor. Aunque bueno, está el Doom del profesor, ¿ah? ¿Eh? Sí, Pez. Last Pick Timber, de la Latroni, también es mejor héroe. Y encima lo ha sacado viendo al medio, o sea, lo está contreando directamente. Te lo juro que si el profe gana este otro, le pongo el nombre Freddy a mi próximo hijo. ¡Medusa! Sí, está bien, a su madre. ¡Hala, miércoles! Espérate, ¿tú que juegas Timbers o medio, Tao? No, sí se atora, el Tiny no le hace nada, pero... Yeah. Una sobreextensión. ¿Quién es Ángel? ¿Ángel? ¿Cuál es? ¿Es CRO? ¿Es CRO? Ah, CRO. Mira, la única forma que ese Timber muera es así con un tossback. Un tossback así temprano, porque los Timber medio no matchean el Reactive Armor. Haz un puntito nomás, ¿no? Sí, un puntito nomás se le da ya. Y eso no es nada, ¿no? Claro, porque sacan daga temprano y quieres tener tu primera y tu segunda matcha. Aún así es el boy de... Bueno, este es de Burning, ¿no? Es de Burning. Pensé que el boy no lo he visto poquito, jugar. He visto su boy de foquito y lo juega bien también. Miramos. A ver, voy a poner los nombres. Ah, sí, ya tanta. Mira todos los que están duplicando ese ranking. Panda, Darmago. Qué raro, ¿no? Todos los de Radiant nomás. Todos los de Radiant. Nadie. Sería una pena que CRO haga barba. Sería una pena. Listo, transferencia hecha. Ya, la Latroni. La Latroni está con su Timber. El Doom es del profesor Smash. Es bueno, es muy bueno el pick del Timber, last pick, porque hay Kunkka y hay Tiny, no importa cuál de los dos seres lo manda en medio, se lo paran. Jairo es Yadomi. Sí, es. Y el último es. Darmago es el Tiny. Tiny es el Darmago, claro.
Me dirán loco, pero le meto mis fichas al Team Smash. Me dirán loco. Está loco. Pro. Me dirán loco, Smash. Pero le meto mis fichas al Team Smash. Medusas Pacas, el Tuscar es... ¿Quién es el Tuscar? Ah, Panda, ¿no? Panda es... ¿Sabes no. qué me preocupa? Que tiene mucho save, bro. A Panda sí le gusta jugar mucho esos héroes de... Que hacen aguantar a sus Horde Boom, a Shadow Demon. Tuscar con el Snowball. Yo siento que este Timber puede hacer mucho en este juego, ¿no? Sí, va a depender bastante de la Latroni. Eso sí es innegable. Bueno, trade de Bounties. 2-2, ningún equipo empieza ahí con alguna ventaja extra, no ha habido de guardeo por parte de ninguno de los dos. Aunque, me parece que ese Sentry que han plantado al lado de la Tier 1 de Radiant, del lado derecho, revela el guard. Así que en cualquier momento la Latroni podría simplemente acercarse y ganar experiencia extra. Muy agresivo, nivel 1, Darmago también, ya sabemos, juega Timbersaw, reconoce cómo puedes castigar a este héroe. Pero Lala muy bien con los posicionamientos agresivos, ya aseguró el creep de rango... Está bien, ambos han, creo, cumplido la misión de asegurar el creep más importante de esta línea. Darmado repetido plato, ¿no? Con su Tiny. Sí, mucho DK ya estaba jugando ya. Ya toca, además, pero Tiny, ¿cómo está en el competitivo? Bueno, siempre ha sido confort en Dell, realmente. Eso sale que él juega, pues, ¿no? Claro. No importa contra qué lo mande. Me dicen que ha estado boxeando en la mañana, ¿cómo es eso? No, está jugando parte de la mañana. Cuidado. Voy a ser el próximo baneado, ya bien. Sabes que te... Recuerda que tu cuenta no puede banearse porque ahí tienes todos los logros, ¿eh? A la firme. Toca hacer la Stinger nomás, desde cero. No, o sea... Oye, ¿pero es cierto que la cuenta de los TI Player le sale ahí algo de como que has jugado un TI? Sí, cuando buscan... Cuando les empareja un ranked, tienen una insignia a su derecha, ¿no, gordo? Sí, por lo que me pregunta quiénes están jugando... Vitaly, Panda, Paca, CRO, Darmago. Abajo está la Latroni, Smash, Chaika, Yadomi, Burning. Hay una diferencia abismal de player, pero con fe. Todo puede pasar. Sí, es un rank que recordemos, gentita. Vamos a ver qué tal le va al equipo de Dire, que pues yo creo que ya todos le han metido en contra. Pero por ahí quedan la sorpresa. Ya hemos visto en esta liga bastantes jugadores hacer comebacks que ni imaginábamos. Y sobre todo en Void, ¿no? Creo que la mayoría de juegos que hemos visto donde han habido comebacks siempre han sido Voids. Sí, los Voids siempre sorprenden. El Void es bueno pues para late game, pues para darle vuelta a la situación. ¡Uy! Odemon. Disrupción, puede venir el torrent. ¡Buen combo! Lo atraparon bastante bien a Yadomi. Sin embargo, a punto de caer. El right click pesado. Rocket Barrage lo tiene, pero no hay el talento para aumentar la velocidad. Muy bien, todo. Crow consigue el kill. La first blow para el equipo de Radiance. Y tiene que irse por el lado derecho. Burning. No hay nada que hacer de parte de él. ¿Qué opinas, gordo, sobre darle el time dilation en esta línea? O sea, temprano. ¿Qué en el time void? El time dilation es su segunda. Yo he visto que. El void. Yo he visto que hay voids que le dan a su segunda en nivel 2. Es bueno, pero es muy situacional. Porque, mira, el tema de tener el bash ahorita es que a veces eso mismo te puede hacer fallar creeps. Entonces, yo he visto que normalmente los faceless void no le quieren dar tan rápido al bash. Prefieren guardarlo, nivel 3. Claro, lo guardan más que nada cuando ya está en un buen timing, un buen level, ya lo usan, ¿no? Mira medio, está jugando súper agresivo en la Troni, ¿eh? Sí, yo creo que lo tosearon hasta allá probablemente. Tiene Basilius, por cierto. Ya sabemos que con el Basilius hace las Arcane Boots. Así que la Troni ya priorizando las Arcane. Aunque bueno, estamos viendo que en medio no le está haciendo mucho daño de armado, tiene... decente cantidad de vida, sí, y no puedes ponerte agresivo en esta situación, sobre todo cuando tienes la wave tan pushada. Ahora mismo lo que se tiene que cuidar de la Latroni es de que Darmago no le deniegue muchos creeps con este Trigrap. Porque ahí tranquilamente puede llegar a 28, 27 last hits, aunque bueno, Darmago lo ha hecho muy bien, a decir verdad. Se pone adelante, ¿no? Es lo que me estaba diciendo, la práctica de Omega. ¿Qué tan bueno es esta práctica, ¿no? De colocarte delante de los creeps para evitar que lo deniegues. Normalmente lo hacen los seres gorditos de fuerza. Tienes que practicar también ese movimiento, ¿eh? ¿Tú lo has inventado o no, la verdad? No tanto. Por ejemplo, los que juegan Primal así, ya están acostumbrados a hacer eso. Yo no juego Primal. ¡Uy, arriba se murió Panda! ¡Ah, no, Chaika! ¡Sí! Perdón. No, Taika, no, Crow, ¿no es? Chaika, bro. Chaika. Ah, Chaika, perdón, Chaika. Sí, Chaika. Chaika.
Dos nombres. Ah, Croyo llegó recién. Ah, chuta, ya. ¿Muere? Disrupción. Puede ser el torrent. Bien timeado de parte de los dos. Vitaly haciendo lo propio. Bueno. Apunta al perilla Domi. Otro kill a favor de Cro en este caso. No le está yendo muy bien la línea de Aerocopter. Que debería ser agresivo, ¿no? Debería ser agresivo el Aerocopter por lo general, con Rocket Barrage. Pero... O sea, yo por eso digo que el Time Dilation es importante. Mira lo que hace Darmao, sí. Qué bien. Para evitar... Esos son 100 de oro gratis que te llevas con el Team Bird. Darmao, ¿no? Sí, son 100 porque son dos creeps. Así que Darmao reconoce la importancia de eso y... Incluso, o sea, lo prioriza más que un mago. Y encima le va a denegar otro mago. Igual la Latrona está free, por cierto. Si ven ahí la tabla de Last Kick, 31-3. No es que la haya pasado tan mal, o sea, ver un Tiny con 3 Ignites tampoco es el fin del mundo. Es normalmente lo que el héroe tiene para ofrecer. Pero, volviendo a lo que te decía gorrito, yo creo que ahí el Time Dilation hubiese ayudado más a Yadomi en esa línea. Porque el Shadow Demon le está estacando bastante Shadow Potion. Más que nada, se hubiese podido voltear cuando el team le metía la disrupción y el torrent. Ahí se ha podido voltear como para voltear la tortilla, ¿no? Pero como sin el Time Dilation como que no puede, ¿no? Simplemente corre. Sí, ya, esto debería pasar normalmente, mira, Rocket Barrage, saca las copias. Omni Missile, se lo quiere matar, sin embargo las copias es lo propio, le falta un golpe, buen guau. Bien, Yadomi, todos los recursos, ¿ah? Yadomi jugándole agresivo total. Pandita está jugando Tuskar. No, está yendo a bloquear stack, mira, ya sabe ya. Sí, o sea, le ha dado buena línea a Pakas, que por cierto está liderando en Network. Runa. Y rota, y va a rotar. Runa, la runa. Runa. Arriba. Muy buena runa, como dice Quinteca. Cuidado que escucha uno. Para la latonista. ¿Por qué la gente me está diciendo Taiga MVP? ¿Qué pasó con Taiga ahora, gente? ¿Otra vez? Ah, no, su MVP, pues. ¿Qué pasó, dicen? No, vi que estaba decidido, jugando ¿verdad? Con... Yo pensé que de nuevo. Vi que estaba jugando con Sekri. ¿Ya leíste su MVP? Está, ya. Salió como MVP. Ah, ya. Listo. Rico. Buen kill ahí para la latrón y 230 de oro de free. Bueno, simplemente ya sabemos que los huevos. Ese Taiga se cree pendejo. O sea, es que me dijo Taiga, voy a jugar Enigma para hacer Blasco a las 5 y me hace MVP todos los días, me dijo. ¡Ah, qué pendejo! Yo sí lo vi jugando Enigma, supongo, hace un rato con Sakura. Sí, ahorita veo gente, acá en la partida me mandan, por favor. ¿Ha ganado? A ver, voy a ver si ha ganado. Cuidado, me hizo primer puesto, ha ganado el botón derecho. Sí, el primer lugar, claro, ha sumado otro punto. ¿Cuántos tiene? 13, ¿no? Así, Taiga ganó su dota con Enigma. Mira, y solo te voy a decir esto, gordo. Escucha, el Enigma de Taiga terminó con Cetro, Daga, Refresh y BKB. Nada más te voy a decir. A la miércoles. Ahorita vamos a ver. Bueno, ahí que matarla sí. Yado a mí. La mató esta vez Gunka solo, ¿ah? ¿Eh? Sí, no robó la run de experiencia, creo. A ver, checa. No, por el enter. No, chapo. No la robó. Ok, lo intentó. Blasco la 2 héroes, 2 MVP, o sea, pendejo, que gente, por un Blasco la 2, tiene que ser un Blasco la 6, con todo y curre, tiene que chapar, ¿eh? Y no cuenta, mierda. Esta build está tan mal de far, llegar a timing, la Medusa no se va a notar, el Kuka también no se va a mover, esos son ambiciones muy estáticos de far, ¿no? Muy bien es que están intentando subir farmeando, el Kuka también no se mueve, el Kuka solo contesta, ¿no? Va a farmear, va a ser todo tan muy calmado, a comparación del otro juego, ¿no? Y si tiras al late game, ¿quién tiene ventaja entonces? Sí. Siempre un Void es el que tiene la fichita ahí, ¿no? Sí, mira, y buena runa para la Latroni, ¿eh? Runa de Haze, minuto 8, la segunda runa que le toca. Está liderando en Network, 4100 para minuto 8, en realidad es bastante. Yo creo que está empezando muy bien aquí el muchacho. La lista siempre que juega Timber es así, siempre está primero, juega muy bien. Es de sus mejores héroes, ¿verdad? Sí. La Troni. Mire, sí, clip es mierda. No ha rotado mucho, ¿ah? Ahora veo, un momento. Dime. No, la gente me necesito que vea el clip, en un rato lo veo. Sí, está rotando. Acabando la partida, reaccionamos al clip para ver si se merece el MVP. Uy, calla, ya. ¡Profe, el juntito! Lo van a encontrar otra vez el tag team. Tiene duda, el propio Aishar que bloquea. No va a utilizar el último todavía. Uy, pero le queda muy poco mana a Pakas, ¿ah? A punto de morir, se salvo por poco. Sí, mira, la Latrona está tepeando arriba con el Kaya. Usó el Haze para recogerlo rápido con el Courier. Y ahora quieren darle a Vitaly. Este kill sobre Vitaly sí sería muy, pero muy valioso. Mira, está llegando. Le tiene que meter. No se muere. No, ya está muy cerca de la torre ya. Ha parchado Dimon para comprar tiempo. ¿Se habrá anticipado ya Domi ahí con eso? No, es que.
al contrario. Cuando desaparece el mapa ya se dan cuenta, no tiene que vaquear nada más. El boy debió haberlo seteado más rápido porque tenía un guarda, entonces él lo vio cuando se comenzó a escapar el Kunkka. Pero bueno, está volviendo top, lo están viendo con este war, creo yo. Así que la... Sí. Ah, sí, 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 lo tienen ahí. Ahí está. Ah, lo van a ver a Kunkka, puede ser Crono, Crono. Dar mago te fue arriba, ojo, quieren acabar con la vida. ¡Oh, Crono, te mueres! ¡Se viene lo fuerte! ¡Uy, qué buena! ¿Qué pasó? ¿Qué, la X, el Courier? Se fue con la primera. Sí, tú puedes romper la X con el, buena, con el Time Wave. Buena, 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 buena. Ahí está, la juventud de Burne. Buena, espérate. Buena jugada. MVP, MVP, mierda. Presiona uno, le damos MVP. Presiona uno en el chat, mierda, le damos MVP. Recordemos, amigos, que el Void es invulnerable cuando está en el transcurso del Time, del Time Walk. Efectivamente. Homie Missel, lo acaban de atrapar, no hay avalancha, le acaban de colocar en toda la cara a Burney, continúa con la serie, Torrón es el propio. El health respectivo y termina muriendo aquí, lamentablemente, Vitaly. ¿Cuánto daño? Ahora se termina escapando, la Latroni va en persecución, Darmago. No llega la Blind Dagger, ya tiene la Blind Dagger, ¿no, Darmago? No, todavía no tiene la Blind Dagger. No le he visto comprarla, pero la Latroni tiene ese Kaya desde el minuto 9. Y encima tiene este Neutral Item del Fairy Trinket. Va a aguantar con la runa de Rege. Recordemos de que la runa de Rege no desaparece. Uy, Darmago es el objetivo. Lo van a encontrar, sí, está bastante mucho bueno. Ir en contra de mi laner. Rocket Barrage haciendo la propia Chakram también. La avalancha. Quiere escaparse. Timberchain. Cambia de objetivo. Shadow Demon. Utilizando la disrupción. Sin comer, no es suficiente. Continúa con el asedio. Ya Tommy. No consigue nada más. Timberchain. Quiere encontrarlo. Y ese cambio de objetivo creo que le salvó la vida al Tiny. ¿Eh? Podrían haber terminado con la vida de la Latron, de que diga, de Darmago, si lo perseguían. O sea, podría ser, como que también no, porque los poderes del Tiny le caen muy rápido, le caen 12 segundos, creo que 15, ¿no? Todo es caro. 14 y 17. Sí, aparte, aunque no lo creas, se está demorando bastante la Blind Dagger, ¿eh? Normalmente los Tinys entre el 11 y 12. Tengo una pregunta, Taodiño. A ver. Y no es del taxi necesariamente, ¿ok? Es otra pregunta, escúchame. Otra. Sí, quiero que me digas con sinceridad. A ver. Y el por qué, ¿ah? Quiero que me demuestres, mira, has ganado analista, todo, sé que eres un buen analista, quiero que me demuestres el porqué. Digas, haz una buena decisión. ¿Qué Timber es mejor, el de Whisper o el de ATF? ¿Qué Timber es mejor, el de Whisper o el de ATF? Oh, pero hoy en día, ahora mismo. No, en general, en general, en general. Es que la mayoría de veces que lo hemos visto brillar a Whisper... ha sido cuando jugaba Timber, creo yo, en Beast Coast, en OG, por más de que se lo dan. Ya sabemos que es de sus mejores héroes, pero creo yo que hoy en día no da tanto miedo como daba cuando jugaba con K1 en esas épocas. Ningún equipo le podía dejar Timber a Whisper porque ya sabíamos que destruía. En cambio, hoy en día TF, ese héroe lo juega desde que ganó la Major de Estocolmo. O sea, que ganó la Major también... ya este jugador practicando este héroe, hasta el día de hoy lo sigue spameando. No ganó la final con Extreme, pero ganó dos torneos antes. Y también con el mismo Hero Pool, porque ATF no ha improvisado algún héroe nuevo a lo largo del año. Sigue jugando lo mismo, Timber, Mars. Entonces, por ende, yo pensaría de que hoy en día sigue siendo mejor el Timber de ATF. En cambio, Whisper es más versátil. Es más, es un off que se caracteriza más porque te puede sorprender jugando cualquier tipo de héroe. ¡Conclusión! ATF. Listo. Listo. ¿Tienes paño húmedo, tipo? ¿Paño húmedo? ¿Paño húmedo? No, todavía no tengo. Llegó la daga de Darmago, por cierto, con runa de Arcane, así que se podría estar viendo el tono arriba. ¡Ojo! ¡Llega el Darmago! ¡La crono! Go ship. Lo retraen hacia atrás. Sin embargo, con todo la Latroni. Tapa defensiva. Uno, dos, disrupción. Se termina salvando. Al parecer, va a terminar cayendo. Calla, no le sirve de mucho. Y ahora para acá se mete con todo la acción. Van a seguir. Hace lo propio. Tiene la runa de Arcana. Así que no hay nada que pueda hacer. Muy combo de la muerte. Time Walk quiere regresar. No hay Kunkka para utilizar el X-Mark Spot, lo van a dejar por los ojos. Sí, lo va a seguir al Lion, está frío. No, ya. Quiere buscar al Boy, no, no lo mata. Sí, esa runa que se encontró. Sí, lo busca, Cholo. Ha visto el salto. No, no lo vio. Recordemos que tú puedes ver el Time Walk a pesar de no tener visión del héroe.
O sea, hasta lo puedes escuchar también en los smokes. Pero los sonidos siempre se han escuchado, ¿no? El smoke no tapa sonido, eso sí. Sí, pero como estás ahí cerca, escuchas, pues, el time. Igual, ¿sabes? Igual el void no es que esté tan mal, ¿ah? Está ahí, se emite el network. El machito está free. O sea, aunque no lo creas, no tiene mal network, Smash. Está no mucho muerto, mejor que el Kunkka. Sí, no ha muerto nunca. Cierto, ¿no? Está cerca del Blink, porque quiere sacar antes BKB. Yo creo que este caso sería bueno el Blink primer ítem, ¿eh? Este héroe del Doom es de sus mejores héroes. Al menos de lo que le he estado viendo jugar últimamente, lo está jugando bien. La gente se está quejando porque ha sacado Midas. No, yo he visto Dooms en esta liga que no hacen Midas, que hacen de frente Shivas con Daga pelado, pero se estancan, weón. Porque luego sacar la BKB es bien difícil si pierdes peleas con esa build. En cambio Smash está asegurando el juego de mid game, late game. Claro. Por eso ha ido Midas. Y eso que se ha tanqueado la bala abajo, ¿eh? Además que ya sabe que se va late game, pues, ¿no? Es entendible. Sí. Me voy a cargar la 3 de otra pasada, pero la 3 de otra pasada no viste estaba, pero sacó con su snap Midas y Fusa en el primer ítem. Ah, sí, Midas. Solo. Creo sí. que le fue mal. No, simplemente se proyectó, como tú dices, ¿no? Se proyectó para el ítem. Ah, solo lo compró y ya el Midas. Así qué es. Loco. Es que el Midas en el snap también es más entendible, gente, porque recordemos que el snap depende de la experiencia. Para los talentos más fuertes del snap fire son los de right click a partir del talento de nivel 20. ¿Y cómo llegas a eso? Aparte de ser medio, es que el Midas, ya sabemos la experiencia que te da cuando te llevas estos creep grandazos. ¿Cómo se va a estancar un Doom? El Doom, aunque no lo crea, cuando tiene un mal juego lo dejan en nada, ¿no? Al Doom tiene que castigarlo. Es cierto, todo el mundo sabe, ha pasado en torneos, en ranking, en todo. A un Doom si no lo castigas, hace mucho en un juego. ¡Uy! Se compró. ¡Uy! Ahí entra el Atron y me lo justifico. Ahí llega con mi misil, no Snowball, la meta grande contra el Alatroni, Walrus Punch en toda la cara, Ashar, bastante bueno para el Chakram, hace lo propio, ¿qué pasó con Smash? Pero lo van a regresar, después defensivo, no se va a poder escapar, sin embargo Smash cae en la trampa también, el Toss utilizado la avalancha, nuevamente lo rompe hidrodosis, Smash en problemas, el Doom utilizado del Kunkka y no es suficiente. ¡Qué bien! ¡Lolatroni! ¡Haciendo lo propio! ¡Uy, Teltos! Lo mandaron hacia atrás, demasiado daño. No, esto no tiene mana, pero ahí está el Air Spike. Finger of Death quiere timearlo. Estaba a punto de colocar el Finger of Death, creo. Murió. Y se va a poder escapar. ¡Ah, máquina! Parecía buena. Parecía muy buena pelea. Ahí falta una peleita, ahí falta el carry, ¿eh? Debería llegar el carry, pero necesita más ítem. Ahorita no va a hacer nada yendo a esa pelea. Sí, también ahí la teamfight es buena para Radiant porque tenían la visión ahí de la colina. Por ende, sabían en todo momento el posicionamiento del equipo de Dire. Por eso es que Darmago al final mete ese avalanche con Toss. Mr. Cerdo, Mr. Cerdo. Ya acabamos ya. ¿Dos dotas? Sí, Mr. Cerdo, al toque. Ya, ahí le voy a dar. Pancho, anda chocolatea general, por favor. Escúchame, Pancho. Ya, escúchame, pregunta a los que no han jugado ni un Dota, ¿ya? Yo sí conozco. Tú sabes, tú has visto, ¿no? Sí, sí. Ya, pregunta a las Minos también que está ahí que esperado igual, ¿ya? La jugada de Taiga está en general, la descargué. Ya, ahí también está Stingy, que no ha jugado ni un Dota. Trata de darle... Mira, ya sabes, escúchame, te voy a explicar más o menos. Prioridad a los pro players, ¿ok? Ahí ya. Y siempre trata de meter uno o dos jugadores nuevos por partida. Si falta medio, me llama, solo si falta. Listo. Tiene Yasha, creo que va a ser Sang y Yasha, acá abajo Burning. Pacas, que por cierto, está optando por la build más inteligente en contra de héroes como el Doom, que es este Disperser. Ya sabemos, utilizas el Doom y simplemente tiras la habilidad, bueno, el item, y incluso a tus aliados también le das este buff de velocidad de movimiento. ¡Muy gordo! ¡Te van a matar a mi profe! ¡Oh, lo levantaron por los aires! ¡Doom está muerto! Y hablando de offlaners, la gente dice, ¿y qué tal el timber de Dabai Lama? ¿Está mejor que el de Whisper? El de Dabai Lama lo juega muy bien también. Bueno, tú estabas ahí, tú tienes que decirme porque tú no has caído más partida de él. Yo no he visto mucho de él. Sí, he visto muy buenos juegos de Timber de Dabai Lama, pero yo creo que Whisper ha tenido más roset extranjero con ese héroe que él, o sea, en competitivo. Como que ha demostrado más, por así decirlo. Claro, ha demostrado más afuera con el Timber que Dabai Lama, entonces, por ende, yo creo que ahí sí Whisper sí se lo lleva. Dabai Lama, ¿dónde hemos visto el Timber destruir? En SA, ¿no? Oye, pero hablando de eso, claro, con esa pregunta que te hice, ¿me estás confirmando que Amar es el top 1 Whisper del mundo? Perdón, Amar es el top 1 Timber del mundo y Whisper es 2. ¿Hay un Whisper después de hay un Timber mejor que el de Whisper? Sí, al parecer sí. Uy, o sea, se basaba en mi opinión. Se lo toca por los aires. ¡En problemas! ¡Oh, está muerto! No, gente, 33 no juega Whisper, no juega Whisper, Timber.
Sí, a la final. Dredrea no juega, no miento. Simiero juega, pero no. Collapse también juega Timber. No, pero Collapse es el dios del Mars, creo, y siempre lo ha sido. ¿O qué opinas, gordo? No, sí es muy bueno como Mars, pero Collapse es como que Timber. No le he visto así, ¿eh? Muy poco, poquito, poquito. Uy, murió el castor chileno. Uy, lo durmió de frío, así, no le importó nada. A que no lo uses. Estás farmeando, machito, tú le estás farmeando. Necesitas usar el Dune Muere. Sí, también se ha muerto dos veces después de que compró la daga. Entonces ahí es donde te cuestionas si realmente valió la pena la Blink Dagger y no rushar la BKB, porque él tenía 3000 de oro en la bolsa y se compró el Ogre Axe y se compró la Blink Dagger. Claro. Entonces ahí es donde piensas, ¿no? Quizás si no sacaba esta daga, yo tendría mi BKB. Ahora lo que me preocupa un poco es el Void, hermano. El Void, según su Void, está aspirando a posicionarse muy bien en la pelea de entrar y me echara. Pero si lo chapan, no puede aguantar. No hay forma que aguante, ¿eh? Sin BKB con 1500 de vida lo vuela en un segundo. Tiene que estar muy bien atrás, bien parado. No sé por qué no sacó BKB, la verdad, ¿eh? Pero bueno. Yo pienso que hasta Sang y Ash hubiese sido mejor. Más no, vida, es BKB, porque mira, te meten una disrupción o una X, te timean y estás muerto. A menos que metas crono para correr, ¿no? Es que el lado positivo también de eso, gordo, es que la X te dura nada cuando tienes Sang y Yasha. Y la disrupción también, o sea, entonces es más difícil combiar. Por ejemplo, Manta, él así tenga ahorita Manta, se moriría, por ejemplo. Mira, es más, creo que ya murió. No, ¡uy! Fallo, fallo. Buena escapada, Time Dilation, sin embargo el Twitter. Bueno, suyo, eres parte de dos personas, utiliza el Stone Gate, salta la cronosfera, le da la vuelta, Shadow Demon puede terminar cayendo con Shim, compra tiempo, un paso de salvarse, sin embargo no es suficiente por los Kun, levanta por los aires, Time Warp por parte del Felix Boy, termina escapando, pero aquí no está solo, la Latrón, lamentablemente, de Panda termina cayendo, Brucha lo que acaba de hacer, y aquí el Mana Drain haciéndose cargo de las copias, la velocidad de movimiento, tanta. ¿Y tu marido en Mashdown? Farmeando, asegurando el Dota. Conmigo no es. Conmigo no es. Las veces que ayudé morí, así que no. Voy a asegurar, ya tengo mi BKB. Tu marido es Mash farmeando, sí, así es. Fue buena, buena crono de Burning porque le dio. Uy, no, le van a forzar la BKB. Que hablando de él, ¿para qué los alas? Toda la vida lo mismo, Quinteca, el todo, lo mandan hacia atrás, o oh, de Money Pool, de cabeza y se va a poder escapar. Y esa es la BKB. Que un héroe, lo mata. Esa es la BKB de 9 segundos, como ya para mandar a farmear otros 90 segundos más. Ok, Darmago ahí cooperando con la idea de farmeo. Sí, el Stone Gaze, justo la medusa, entonces no termina congelando al Faceless Void, ya que el Shadow Demon se encontraba detrás de la Dusa. Así que el Void prácticamente no le estaba dando la cara a este, por ende no se volvió piedra. Ya con la Skadi, sí tiene más probabilidades de aguantar Burning aquí el combo del Kunkka con el Tiny. Más vida, tienes la condición de que una vez toques a la medusa, si no tienes este Disperser, va a sufrir, porque de por sí la medusa ya es un héroe muy lento. El primer Tormentor se lo va a llevar el equipo de Dire, vamos a ver si se lo van a dar a Hatomi o se lo van a dar a Chaika. A Lion, es bueno. ¿Listo? Palion, sí, buen char. Esa es la BKB, ¿no? Sí. Acá la gente sigue con las preguntas. ¿Para qué? Comenzaste con este tópico, Quinteca. Preguntan, ¿quién es mejor? ¿El Morphling de Timado o el de Pacas? Yo te puedo decir 100 veces. 100 veces. Dilo tú, pensarlo bro. Dos veces de Timado. ¿Por qué? Porque soy chupapinga de Timado. ¡Rico, pe! Sí. Yo solo diría Pacas. Porque con ese héroe, o sea, ese héroe también lo jugó en el TI, que llegó a top 6. Ah, ¿te acuerdas? Claro, claro. Jugaba Morphling. Me acuerdo que se metió un Dotaza contra Liquid. Y contra Secret, en los dos juegos jugó Morphling. Sí, Pacas es muy gozo con Morphling. Uy, no, lo agarraron en Smash y no tiene BKB, ojo. Tiene BKB, lo acaba de activar, se acaba escapando. Lo agarraron el Doom, pero ya había utilizado el Stone Gaze, así que termina retirándose. Sin embargo, Mana Drain haciendo lo propio. Finger of Death de toda la cara de Armago. Snowball le quiere salvar la vida, quiere ir en contra de Fender Boy. Posiblemente lo mata por los aires, el Torre también. Tiene el Taiwo Gaishar otra vez al mismo. ¡Oye! ¡Escapa por poco! ¡Cuidado! Lo acaba de encontrar. Aquí está Smash. ¡Revelation! Otra vez el ex-volente. Pero ¿qué tal Chrono Burning? La gente está que le dice ¡ah! Ahora imagínate si tiraran todos sus spells en una teamfight. O sea, si cayera el Doom y la cronósfera, Raiden no podría pelear. La gente está pidiendo que ese bot sea MVP. Listo, MVP. Mbappé.
Roshan, ¿hay tiempo para Roshan? Sí, hay tiempo para Roshan, hay daño también, hay daño con el Void, ¿verdad? Aunque no hay Doom ni hay Cronosfera aún, yo creo que si no lo hacen rápido... ¿Pacas tiene TP? Sí. A ver, cliquea, cliquea si Pacas tiene TP. No, estoy tepeando, ¿ya? Sí, ves, te estoy diciendo, este Roshan es muy forzado, se tienen que ir nomás. Es más, ya le regalaron, ya les hicieron el favor a los de Raidian de bajarle la vida al Roshan. Gracias, equipo Dagger, listo. Sí, muy forzado ese Roshan. El MMR de Panda te lo agradece. Listo. Y ha doblado, ojo, dobló en este Dota Panda. Ha doblado la mayoría de Raidian, como 2, 3 han doblado. Hay varios que se están yendo de cara con los doubles. Ah, sí. Yo le metí la fe a mi marido Smash. Yo dije, listo. O tú sí, ¿no? Yo dije va a ganar Dagger. Vamos a ver si lo consiguen. Roshan, pa' casa arriba. ¿Qué sí, tienen que hacer a la Medusa para que puedan ganarle? Meterle el Doom, Halberd. Pero si yo ya creo... tienes a Lion también. Yo creo que el Void tiene que tener una pelea larga donde chape al Shadow Demon y al Tuskar. O sea, los agarre sin Snowball o sin Disruption, con el Time Dilation. Ya ahí ya no tienen safe, porque si le metes Crono a la Dusa, lo esconde el Shadow Demon. Si le metes, ¿cómo se llama? Doom a la Dusa, utiliza Disperser y va a correr igual. Acá me dicen, hola gordo, Malrine es buen Timber. También, pero ese es Timber medio, pe gordo. Timber medio, estamos hablando de offlaners. Sí. Mismo rol estamos hablando. Gordo, ya sabes, tu hijo se va a llamar Freddy. Si gana este otro, sí. ¡Haya huevada! Oh, no, o sea, después la gente te va a estar... ¿Después? ¿Por qué tu hijo se llama Freddy? Lo van a joder en el colegio, oh, Freddy Krueger le van a decir. Oh. No lo firmo. Oye, dice la gente que debería haber una sección de bloopers. Lo van a encontrar, Gyrocopter. Oye, podría hacer eso, ¿no? Matando. Una sección de bloopers, pero tendríamos que ver todas las partidas que ha pasado, pues, ¿no? Porque Madara creo que se ganaría el puesto 1. Sí, weón. Sí, huevadas. De que Madara después de participar en la liga gané mis dotas, weón. No, tu Prozor. No lo mata, tiene que ver. Mi Prozor, ¡Ah! Ya. Ah, pero si ibas a perder la BKB, te hubieras prendido y sí, te escapado. ¿Quién le hizo primero la BKB? Sí, Aishar, pero se termina salvando, creo. No, es Smart Response, llega el Torrent, ahora sí, War Response, y termina muriendo. Un error, hablando de bloopers. ¿Qué rayos también está cayendo? Y acá la Latroni se quiere escapar por el lado derecho. Cuidado, resiste. Resiste la Latroni, Timberson. Con el Timber Change escapa. Y ese fue un fail, ¿eh? Estaba muy confiado tu profesor. Ahí sí. Se usaba la BKB, vivía. Pero así es el Dota, gentita. La Medusa de pa' acá sacándole un ítem de 6.000 de oro. De diferencia este Face les voy. Una pregunta, Pancho. ¿Qué Dota sacaste? ¿El que está en general o cuál? El que está en, arriba en privado de admins. Ahí arriba. Uno, de staff. Ya están buscando, ¿eh? Y Minos ha dejado FK. Minos no está jugando. Está FK. Sí, lo jalea ese Dota, pero está FK. No le responde ni siquiera a Steam. Entonces jalea... ¿Y al Micho por qué no lo has metido? Porque no hay balance con él, pues. Pero él no juega ni un Dota. Ya, pero lo meteré este Dota. O sea, ojo, no... están tepeando todos para matar a Burrin abajo, dímelo, putipo. Van a encontrar al parecer, no. A ver, espera. Tepearon todos, hasta la Medusa tepeó, mira, los 5 héroes de Raidian tepearon. Para chapar a Burrin y se escapó con su TP. Sí. El boy no está tan farmeado, pero tiene los items correctos, creo yo, de momento. Aún así, yo creo que su timing es el del minuto 20, donde ya tienes este talento de la velocidad de ataque en la cronósfera. Importante, tiene el Elven Tunic, que por cierto, sí es muy útil en este Dota, ya que Pacas va a poder... ¡Se viene la pelea! ¡Dímelo! Ahí está el chakra metálico. Show Demon, la disrupción de parte de él. Tratar de salvarlo, pero fuera de todos los enemigos. Se acaba de perder ese pozo. El profesor Smash en problemas en la puerta derecha, pero sin embargo hay detección. No pueden encontrar Time Dilation, no puede escapar. El castigo es duro, mami, del mío. Y ahora dejaron totalmente solo No hay mana. A 2000 de página de. Si no me equivoco, termina salvándole la vida. La primera copa y ahora
¡Regreso de la muerte! ¡Homie Missile! ¡Otra vez Rocket Barrage! ¡Con la Drake! ¡Wow! ¡Emociado castigo para Pochas! ¡Tu marido es Mash! ¡Haciendo lo imposible! Ok. Que por cierto, se demoró demasiado en esa pelea. Se metió primero a la crono. Dudó en meterle el Doom ahí, pero bueno, al final agarró a Armado, que creo yo que era el objetivo más jugoso, sí. Considerando de que la Medusa tiene Ace, pues si no es ¿qué el dice que ya murió, el chat? ¿Quién es el MVP, gente? ¿Qué dice el chat? El MVP, el Mbappé. ¿Quién es el Mbappé? ¿Quién es este Dota, gente? A ver, ¿qué dice Burning la gente? Burning o Smash, uno de los dos. Smashito, Smash, ¿no? Por la BKB con el Lexmark Spot, por esa. Tu marido es Smash, así es. Listo. Cutipo, ¿ya estás en kick también? Ya estoy, cholo, ya, aquí estoy, aquí tengo la guerra. Ah, ya, está bien, está bien. Claro, sana competencia, sana diversión, porque los mejores exponentes del ranking deportivo están aquí. Uy, la liga profesional de Dota, TimberSoft, utilizando TimberChain también. Llega, Chocron, llega. ¡Ay! ¡Mírale el Spy Frank, lo que! Y el proctólogo acaba de operar, creo que le rompieron la próstata. Listo. Lo bueno de mi promesa es que mi próximo hijo va a ser mujer, por ende ya no se va a poder llamar Freddy. Ahí está. No es mi culpa, listo. Si mi próxima hija nace mujer, ahí no es mi rollo, por si acaso. ¿Eh? Si mi próxima será hija Freda, mujer, dices. ¿Freda? No es un pendejo, me manda. ¿Cómo Freda? Freda, peo. Freda, peo. Hay que ser inclusivo, peo. Le pongo Frodita o Alfreda. ¡Alfreda! ¡Alfreda, peo! Alfreda, creo, Alfreda. Alfreda, peo. Y sí existe, ¿ah? ¿Eh? Sí existe el nombre Alfreda. Ojo, no, con bueno, Armado, que sí, le van a forzar, verdad. Me parece, la BKB. Demasiado. Ay, daño la Latroni. ¿Le van a forzar la BKB? No le han forzado todavía. Dos. La van a dar hacia atrás. El problema la Latroni. Está bien. Debería morir la Latroni. No, no, no. Está solo, Lala. No, Shiro. Está por los aires. Está por los aires. Mira cómo aguanta. Mientras tanto, está Rocket Storm. ¿Problemas? ¿Qué pasó? Aquí demasiado castigo, pero es que solamente muere Lion, el Todd. No le hace nada, jugando con la Latroni. Jugando con la Latroni. Xberg Spot, lo van a regresar. Tiene Joy Scepter. No, Shiva está. Vamos a activar la Croc. No, ¿qué hizo? Fuera. Aquí ataca. Hace problemas el Doom colocado encima de él. No puede utilizar la Croc. Ahora mismo continúa con Rykel pesado. Darmago haciendo la propia. Se pagó Panda. Aquí la Glimmer Cave. No, le colocaron, amigos, de Glimmer Cave. Y se escapa. Por parte del equipo de Radiant Pacas no puede hacer mucho. Y Pele Boy, Time Walk. El boy está retirarse. Nervioso. Ese boy está nervioso. Vete crono así, ¿no? Lo mató, sí, lo mató. Lo mató a la Latroni. Y no puede, sí, meter crono. Tu marido es Smash, acaba de morir. Así es. Si no, no sirve que agarres así sean los tres cores si no has agarrado al Shadow Demon. No, tienes que matar al Shadow Demon, Tuska, claro. No importa. O sea, aunque la crono parezca estúpida y chapa dos super, es excelente, weón. Eso debe ser, no debe meterle crono al Kunk, en el Tiny, ¿no? En efecto, mala crono, por un momento vimos tres héroes gordos dentro de la crono, pero no hay daño, todavía no tiene ese daño el Faceless Boy para matar a esos héroes. Ahora no hay crono y no hay Doom gordito. ¿Cómo aguantas esta pushada que va a hacer el equipo Radiant? Cago feo. No hay forma, creo, de aguantar. Aunque ya sale rápido. Oh, pero viste, el ladrón aguantó bastante, ¿no? Sí, la alabarda. Me parece. ¿Puedes cliquear a ver si le ha dado el talento de más cargas del Reactive Armor? No, no le dio. Le dio al de la derecha, que es el que sirve más para hacer daño. Ojo que desarmó su Kayan Sánchez, para tener esa alabarda. No tiene crono, ¿sí? 50 segundos. Creo que van a banquear. Sí, van a banquear. Tu marido es Smash de Doom. Ah, ok. Smash sí tenía Doom. Ya. No, la acaba de cargar. Usó el Doom en la Medusa. ¿Tiene Octarine? ¿Tiene Octarine? Sí, tiene Octarine. Ah, tiene Octarine. Está muy armado tu profesora. Sí, está chapado. Puede hacer bastante diferencia en late game. Yo creo que en esta instancia lo que debería hacer Dire es agarrar, farmear más el mapa y tratar que luego llegue un ítem más. Aparte de BKB, un ítem más para que tenga el daño, ¿no? Matar en crono a un Corea. Y es más, yo solo sé, llega el refresh. Eso necesita. Yo solo sé que en SA, hasta los, yo he visto un montón de supports así de los equipos más top, que cuando se enfrentan a la Medusa, todos sacan a la barda, todos. Lo sacan hasta en Tiny, en Live, mano, he visto mil a la barda en contra de la Medusa. Es barato, pe. Barato, y aparte que controlas mucho al héroe, porque al ser héroe de rango, la barda le dura más. Pregunta de Masoku, ¿cuánto dura la barda en héroes de rango? Creo que 6 segundos, si mal no recuerdo. 6 o 7 segundos. ¿Confirma? 6.
6. Sí, ya pele, ya la primera, ¿ves? Rico. Puta, mis 10.000 soles de premio. No, tienes que pasar. Tienes que hacer la del abuelo, peón. El abuelo gastó todos los comodines y perdió en la más sencilla. ¿Qué hablas? ¿Perdió el abuelo ayer? Sí, perdió. No, no, o sea, no valió ganó, una pregunta. Ganó, pero con ayudín, peón. No puede. Pero, ¿cuánto claro, ganó? ¿Cuánto o sea, ganó? Ganó 10.000. 10.000 soles en GTA. Lo que estás por decir es en qué server. Ah, ya. 10.000 pesos argentinos. Ajá. Ah, ya. Oye, pero ese formato de Mazoku está paja. La vaina sí, es el me premio. Me vacilo ese formato. Buena idea de Makoto. Lo vi ayer con la plaza. Sí, estaba con sí. Buena gente. Buena cantidad, cholo. Se juntaron. Llevó sus 2K, creo, si no me equivoco. Está bien. El Roshan va a salir en Dire, por cierto, en 1 minuto con 10 segundos. Quinteca, así... se cacharon a Benjas de nuevo, no te puedo creer, Tavo. ¿Puedes entrar a ayudar a mi abuelo? No puedo creer que lo han cachado de nuevo, por favor. Creo que voy a entrar a jugar. Cuidado que están pasando. No, no van a pasar por el Twin Gate. Ya se huelen de que el equipo de Raiden los están esperando ahí. Se han tepeado todos y se podría estar viniendo el smog decisivo. Sí, bueno, CRO tiene este Aeon Dix, por ende para la Latroni no va a ser tan sencillo, al igual que para este Faceless Boy, acabar con la vida del Demon. Le sacas copias a la ilusión de la Medusa para pushar la web y forzando aquí al equipo de que tome el camino peligroso que es el de aquí. Ojo que no hay smoke, por cierto, por parte de Dire, así que empieza la pelea, van a agarrar a Mayordomi. Sí, lo van a encontrar a Yodomi. Está del medio, todo salta. Time Dilation tiene ya la gana en historia. Ahora sí, déjame de colocar el Doom encima. Prende la BKB. Timber Chow. Digo, Timber Chow. Sin embargo, utilizando la BKB. Hace lo propio. Timber Chow. Timber Chain se quiere escapar. Está del juego. Lo mandan hacia atrás. Continúa la batalla. Salta aquí el Payless Boy. Time Walk. Quiere utilizarlo. El Time Dilation. Está perdido en la pelea. Está demasiado malo. La Latroni. El problema es el problema de balance. Destruye con la Latroni. Salta Payless Boy de contra. Del Shadow Demon, no. Irrupción. Esto no le sale bien la batalla. Solo quedan dos. Y el equipo de Dire se desarma aquí. La Latroni, no me digas. Mira cómo aguanta la Latroni con el Shivas Gar y compañía. Pero eso es todo. El kill se lo lleva Pacas. Sí, recordemos de que la Latroni tiene ese neutral item que también te da armadura cuando lo activas. Pero esa pelea es un desastre. Porque no puedes, por más de que metas Doom al Tiny o le metas Doom al Kunkka, las peleas no pueden ser así. No puedes iniciar con Chrono y tampoco puedes iniciar con Doom, porque tienen muchas formas de salvarte. Tienen aquí el Disperser. Si tú metes Doom para acá, va a meter Stone Gaze y va a correr al lado del objetivo Doomiado. La única forma de que Dire pueda tomar las peleas son peleas largas, donde inicies al Tuskar, inicies al Shadow Demon. No importa cuántas veces intentes iniciar al Tiny, al Kunkka o a la Dusa, no van a morir. Tienes razón. O sea, tú dices, inicias con Chrono, no con Doom. No. No puedes iniciar con esos spells. Tienes que, de alguna forma, agarrar a los supports, agarrar a la backline. Si tú agarras mal parado al Shadow Demon, un core se va a meter a ayudarlo. Cuando ya le popeaste ese Leon Disc, hasta le puedes meter Chrono al support. Pero si no le metes Chrono al Demon o al Tuskar, esos tres héroes nunca van a morir. Y encima ahora tienen a Aegis, tienen mucha ventaja ahora los de Dire. Pero aún igual, así, a pesar de que no ha metido la crono, tiene buenas peleas, aún le queda una oportunidad más al boy de reivindicarse, ¿no? Tiene que demostrar. Mira la de Borny. Lo bailaron, le volvieron la macarena. La maldita Timba. La maldita Timba, como diría Taiga. Se está llevando la tier 3. A nada de llegar también a su 25 burning. Le va a costar la tier 3 probablemente este Roshan, pero cuidado que CRO blinqueó mano para buscarlo. Yo le meto crono, lo mato y me voy, weón. Es que tiene Aeon Disc. Uy, mira. Uy, ¿por qué no te pega? ¿Me pueden explicar? ¿Por qué no te pega? Ay, ya la cagó ya, weón. Ya sí fue. Ay, Dios mío, que estoy. No. No, Burning, ¿qué estás haciendo, Burning? ¡Ay, Dios! ¡Se ha muerto! ¡Eso te pasa por imberbe! ¡Pedazo de mi plátano! El MVP, el Mbappé del día. El Mbappé del día, Famous Boy, amigos. Strike, la pregunta es, ¿será Strike? Ok, ya lo veo allá, Domi. Listo, Strike para Burning, repito. En este caso, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué debería ser Strike? ¿Una advertencia de que...? No, porque mire, el Boba jugó bien, solo eso es nerviosismo y que es jugador nuevo, se podría decir, ¿no? No se le puede decir nada. No se le puede decir Strike, porque también. Mira, imagínate tú ser un huevón nuevo. Está mejorando. Mira claro. Contra qué está jugando. No está jugando contra Pepito, Juanito, ¿no? Claro.
Está jugando contra un roster bien picante y aún así tan parejos, minuto 40. Se está puliendo, dices, se está puliendo. Sí. De hecho, el que ya tiene más costumbre con estos roces es Lala, ¿no? La Latronis sí se le ve que juega más este tipo de dotas. Sí. Incluso lo está demostrando. Está 13-4, pero bueno, no sé si es que puede hacer más. Lo van a tosear. Ojo que tiene este... Lo dumearon a Tiny, pero como sí. Te decía, no va a pasar más. Listo. Stone Gay se defiende otra vez. IX de Immortal. Uy, Flamethrower. Lanza llamas de parte de la Latroni. Barrow's Point. Lo matar por los aires. Sin problemas. Achar. Qué buen Torren. X Marques Ford. Avalancha. Winter no. Torren es Sir. Timber Chase. Se quiere escapar. Va por los aires. No puede volar. Y esto ha estado para él. Se acaba de pagar. Buyback de parte de él. Cuidado con Chacha. Termina cayendo. No puede quitar mana. No tiene buyback de parte de amigos. Siendo lo propio, lanza llamas nuevamente en contra de él. Llega ahora sí, Burning en toda la cara, Time Dilation. Sí. Y esto fue bueno, termina escapando con la Blink Dagger. Cuidado con esto, todavía continúa con la serie. Aprieta, aprieta el equipo de Dyer. La presión se siente por el lado derecho. Three Ball en contra de Burning. El solo necesita un par de golpes. Time World otra vez, en una contra uno. No puede. Tiene eso, vieja. Interesante lo que acaba de hacer. Acaba de subir, tiene el canto todavía. Blink Tower otra vez en contra. Snowball, no. Compra tiempo. Perdió la BKB. Point, levantarle por los aires, de aquí en problemas. Escapa con la Blink Dagger, Time Walk. No hay detención y el equipo de Dyer se ha quedado sin opciones. No, Burning a punto de Cronosfera. No, la mata la bala, acaba de buscar el Leodis. Otra vez el Time Walk, Warner's Point. ¿Pero qué es esto? Acaban de matar un brutal, amigos. GG, lo canta el equipo de Dyer. Creo que no hay alternativa. Esto ha sido un encuentro brutal. Se acabó, mis amigos. Se termina llevando la victoria el equipo de Pacas, Panda, Crow, Vitaly y Darmago. Que, por cierto, tenían más peso, creo yo, en su equipo por nombres más que nada. Pero bueno. Le... Oye, escuchen, Rey, Pepa, para chocolatear arriba.